Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Perdidos, Dios nos ha sacado, sus puertas son las del ave, ya por ella muchos han entrado. Una gran explosión oímos por fin, siete truenos emitieron sus voces, esta vez hablaron de los siete sellos. Estamos en la segunda etapa de un misterio triste, una parte hablada por el Hijo y la otra está en ti. Nos levantamos hacia arriba hasta que lleguemos a la cima de la séptima montaña, y allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya fe de rapto, completa redención.
podido entrar. Luz celestial y un mundo celestial entrando a nuestras almas. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne del otro, la paloma está en ti, en mí. Por eso él ha descendido, un ciclo de tiempo ha terminado. He aquí estamos en esta realidad, de la cual no es por mí, pero en ti. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida. Señor, mientras nace, la quiero
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que nos hemos propuesto lecturar día a día. Este es el alimento espiritual para vuestras almas. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este grandioso día, por este glorioso tiempo que tú nos das, oh Padre, para acercarnos ante ti con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado, y para hacer un compañerismo contigo, Señor. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú enviaste a través de nuestro profeta Elías, como estuvo en Malaquías 4:5, que tú ibas a enviar al profeta Elías antes del día grande y terrible, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que es alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio y por esta oportunidad que tú nos permites, Señor. Pedimos, Señor, en esta tarde que nos abras vuestra sabiduría y entendimiento para captar todo lo que tú quieres tratar con los cultos realizados con vuestro profeta, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar un nuevo mensaje en la lectura. Esto es, ¿crees tú esto? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Iniciamos. Párrafo 1 dice, y antes que oremos, me gustaría decir esto. Anoche creo que fue, yo le dije a una señora, si usted solo hace como nosotros somos instruidos, que hagamos que eso, que al bebé con hidrocefalia se le encogería. Y la cabeza del bebé se encogió anoche media pulgada, un centímetro con 27 milímetros, midiéndolo con un cordel. Así que la señora lo trajo aquí ahorita. Ahora, la razón que yo hice eso, hermana, es para un propósito. ¿Ve? Si usted puede ver suceder algo tangible, eso hará que su fe aumente para seguir creyéndolo. Algunas veces yo hago eso solo para, quizás, por ejemplo, le pido a la persona que se levante y dé uno o dos pasos, o que mueva su mano, mueva su dedo, sencillamente algo que ellos pueden hacer diferente, solo para que ellos vean que todo está bien. Ellos se ponen nerviosos y piensan que no va a suceder. Pero está sucediendo todo el tiempo. ¿Ven ustedes? Tiene que suceder. Párrafo 2. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración ahora? ¿Levantarían sus manos y dirían, Señor, concédelo? Inclinemos nuestros rostros. Señor, mientras oímos esta gran alabanza antigua de la iglesia escrita por mi precioso amigo Paul Redder, solo creer. Estamos pensando ahorita de un niño que fue llevado por sus padres a los discípulos, no más de 10 días después de que Jesús les había dado poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, y ahí estaban ellos completamente derrotados en un caso epiléptico. Y ellos vieron venir a nuestro Señor, y el Padre corrió y dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Mi hijo es gravemente atormentado por el diablo. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús dijo, yo puedo si tú crees, solo creer. ¡Oh Dios! Tú no has cambiado ni una pizca desde entonces. Tú eres el mismo, Dios amante, dulce y compasivo. Como tú eras entonces, así tú eres hoy. Y Señor, como ese Padre, todos nosotros clamamos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Es tan sencillo que nos tropecemos sobre ello, Padre. Queremos darte gracias y ofrecerte alabanza por tocar a ese bebito anoche, al ver que ese cráneo que ha estado hinchado, es decir, que el hueso que ya ha estado empujando hacia afuera por la presión de él, se encogió anoche media pulgada. Estamos agradecidos por eso, Padre, cuando sabemos que nuestros doctores no tienen nada en la investigación para ello. No hay nada que ellos puedan hacer por ello, pero tú todavía eres Dios, el maestro de todas las situaciones. Te damos gracias, Padre,
Te damos gracias por la fidelidad y dulzura y obediencia de esta madre, de traer el cordel y pegarle en este pedazo de papel aquí para mostrarle al público su testimonio para la gloria de Dios, que su bebito viva y sea un niño normal para tu gloria. Mira a todas esas manos que fueron levantadas, Padre. Cada uno de ellas tenía una necesidad. La mía también está levantada, Padre. Yo tengo necesidad. Y aquí hay muchas en la forma de carta o en esta caja que están necesitadas, gente que está realmente necesitada. Permite que suceda, Señor, que cada uno reciba su petición en esta noche, que ellos tomen el testimonio de esta madre y solo como un ejemplo para mostrar que cuando tú dices algo está terminado. Todo lo que tenemos que hacer es recibirlo y actuar sobre ello. Es una obra terminada. Concede, Señor, que cada una de estas cartas y estos pañuelos que sobre la gente que se pongan, que sea sanada. Cada uno que levantó su mano, Padre, que reciba el deseo de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 4. Yo solo quería mostrarles a ustedes el cordel aquí, que la señora, ahí lo tienen, que la cabeza del bebito sí se encogió como el Señor nos prometió anoche por medio del Espíritu Santo. ¿No es el maravilloso? Así que nos da mucho valor para tener fe y creer. Ahora, cuando Jesús le dijo a esa higuera en Marcos 11, 14, nadie coma de ti de aquí en adelante. El hermano Branham parafrasea Marcos 11, 14. Pudiera ser que él no lo gritó. Bueno, francamente, él estaba tan tranquilo al respecto, al grado que sus discípulos solo, yo creo que uno de ellos lo oyó. Y cuando ese epiléptico, cuando vino delante del Señor Jesús, el muchacho tuvo la crisis más fuerte que alguna vez había tenido, o tal vez cayó en el suelo como si estuviera muerto, pero él comprendió que él se encontró con alguien quien tenía fe mucho más allá que la de esos apóstoles. Párrafo 5. Ahora, me gustaría que observe esto alguien que no cree en sanidad divina. Jesús les había dado poder para echar fuera a los espíritus y ellos habían fallado. No que el poder había fallado, sino que ellos habían fallado. Jesús le dijo a ellos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él dijo, debido a vuestra incredulidad. La iglesia todavía tiene el poder. Dios nunca ha quitado su poder de la iglesia, pero la iglesia no tiene la fe suficiente como para actuar sobre ella. Eso es todo. Es así de sencillo. Tratamos de hacerlo tan complicado algunas veces, pero mientras más sencillo ustedes hagan el Evangelio, ustedes tendrán más realidad. Cuando ustedes simplemente se hacen muy sencillo respecto a ello, Dios así lo dijo. Eso lo concluye y eso es todo. Y solo créanlo y sigan adelante. Párrafo 6. Cuando Jesús dijo, nadie coma de ti. Bueno, las hojas estaban tan bonitas y brillantes como siempre estuvieron. La corteza se miraba igual, pero muy abajo, debajo de la tierra, en esas raíces, la vida empezó a menguar. De igual manera es con un cáncer, con cualquier clase de enfermedad que usted pudiera pensar. Cuando usted puede aceptar la palabra de Dios muy abajo, en lo profundo de las raíces, el cáncer puede que esté allí. Su mano pueda que esté igual de tiesa. Eso no tiene nada que ver con sanidad divina. Es si tú puedes creer, ven, muy abajo en alguna parte ya ha empezado a obrar. Párrafo 7. Jesús dijo, si tú le dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, si no crees que será hecho lo que tú dices, lo que digas te será hecho. ¿No es eso precioso? ¿De quién procedió eso? Del Hijo de Dios, cuyas palabras cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora, usted tiene que tener el objetivo correcto y el motivo correcto para que usted pueda hacer eso. Es de la única manera. Ahora, si yo saliera aquí afuera y dijera, yo les mostraré que yo puedo mover esta montaña. Montaña, quítate. Nunca se movería. Seguramente que no. No importa lo que yo tuviera. Tiene que ser que primero usted tiene que encontrar la voluntad de Dios. Amén. Esa es la razón que por lo general en las filas de oración yo recibo lo más difícil. Es porque
que es algo que ha pasado por las filas de oración y demás. Y allí es en donde uno los vuelve a tener. Pero ven, si ustedes tienen pecado que no está confesado, ¿se han fijado ustedes alguna vez en algún caso que antes que yo lo ordene al espíritu que salga, vigilo ese caso muy cuidadosamente para estar seguro que no haya nada en esa vida que impediría algo? Ven, pues recuerden, con estos dones uno puede meterse en problemas con ellos. Párrafo 8. Recuerden, ustedes en una ocasión que Dios dio un profeta, hizo un profeta de un hombre, de Moisés, y le dijo que fuera y le hablara a la roca. Y el profeta estaba tocado, todo perturbado, y fue e hirió la roca. Hablando eso de la debilidad de Cristo, que él tendría que morir por segunda vez o ser herido por segunda vez. Él tenía poder para sacarla, pero no era la voluntad de Dios. Yo nunca pude creer que fuera la voluntad de Dios que Eliseo hiciera eso, debido a que esos niños se estaban burlando tocante a que estaba calvo. Yo no pienso que él debería haber hecho eso. Pero él era un profeta y estaba enojado. Y él maldijo a esos niños y dos osas mataron 42 niños inocentes. ¿Ve? Pero yo no creo que él debería haber hecho eso. Y solo nosotros. Creo yo que Dios hoy en día, antes que él ponga a su iglesia en poder, él prueba a su iglesia para ver lo que ella hará. Nosotros. En la siguiente ocasión, quizás si es la voluntad del Señor, cuando regrese, tendremos tiempo para quedarnos en algo así, en algo que está preparándose para suceder, y entonces sabremos más tocante a ello. Párrafo 9. Pero si ustedes tan solo hablan la palabra, digan, Señor, yo lo creo, y no duden, díganlo en serio, en su corazón. Ahora, digamos, por ejemplo, que yo estuviera en un valle, y yo les estuviera predicando a millones de personas. Pero allá, justo al otro lado de la montaña, hubiera un grupo de 100 personas y ellas estuvieran muriendo sin conocer a Cristo. Bueno, yo tengo 1 millón aquí a quienes predicar, pero no obstante, algo en mi corazón me está diciendo, ve al otro lado a esas personas. Ve a ellas. Se están muriendo. Yo de mi parte no quiero ir. Pero sin embargo, hay algo en mí. Ven. Entonces, eso es Dios moviéndose. Vean cuál es el objetivo. Vean cuál es el motivo para ir, no por propio. Ahora, si yo digo, bueno, si mi objetivo está correcto para ir allá, pero luego al llegar allá hay una gran montaña, yo digo, ¿sabes qué? Si cruzo esa montaña y salvo a todas esas 100 personas, algún día ellas tendrán una estatua allá. El hermano Branham, el gran misionero. Bueno, mi motivo no está correcto. La montaña no caerá. No, señor. Párrafo 10. Por último, pero cuando mi motivo y objetivo están correctos y Dios me está guiando en mi corazón, y yo no puedo cruzar la montaña, darle la vuelta a la montaña, pasar por debajo de la montaña, yo diría, montaña, quítate. Quizás eso, cuando yo digo eso, tan pronto como lo digo, con esa clase de espíritu correcto, guiado por el Espíritu Santo en la voluntad de Dios, pudiera ser que no haya nada más que una sola cucharita llena que se caiga de esa montaña. Pero está en su proceso. Al día siguiente, se pudieran caer 2 libras, 9 kilogramos. Al día siguiente, 1/4 de tonelada. Y quizás en un mes se caigan 5 toneladas. ¿Qué de eso? Puede que ni siquiera se vea todavía, pero ella se está moviendo. Está en proceso. Yo me quedaré allí mismo y observaré que la cosa se cumplirá, porque Dios así lo dijo y eso sencillamente lo concluye. ¿Puede usted pensar eso tocante a su madre allí en esta noche? Muy bien. Si usted lo piensa, ella sanará. Muy bien, eso es. Si usted solo lo cree, solo hable en la palabra y quédese con ello. Ven, solo créalo, aférese a ello. Es vida eterna. Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Crees tú esto? Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Bien. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿crees tú esto? Predicado el 2 de abril del año 1960. Párrafo 11.
Ahora, mañana en la tarde, yo le dije a Billy que omitiera las tarjetas de oración en esta noche, que yo quería hablar. Estoy confesando, en verdad, que yo he estado activo desde enero. Fui a ultramar y luego volví a Phoenix y directo a casa. Y luego volví y todo completamente con ese discernimiento, al grado que estoy tan débil que a veces casi no sé en dónde estoy parado. Me tiene casi muerto. Y luego yo tengo que salir y ellos, ustedes, hermanos, me invitaron para quedarme algunos días más. ¿Cómo aprecio eso? Yo ciertamente pienso que este es un grupo maravilloso de ministros aquí. Me hubiera gustado poder haber tenido un poquito más tiempo para tener compañerismo. Si es la voluntad del Señor, yo regresaré en alguna otra ocasión. Nada más que solo oír de una iglesia a la otra. Nada más que solo ir de una iglesia a la otra e ir por la ciudad y visitar a todos ustedes. Yo estaría contento de hacer eso. Alguna cosa que yo pudiera hacer para ayudar al reino de Dios, eso es, si ustedes quisieran que yo la hiciera. Y para regresar en alguna otra ocasión y que se unan con nosotros y tener una buena y hermosa reunión en alguna parte. Y recuerden, hermanos, yo estaré orando por ustedes. Esa es una cosa segura. Y yo quiero que todos ustedes oren por mí, todos ustedes. 12. Y ahora yo estoy, mañana en la mañana son los servicios de iglesia, en todas estas diferentes y finas iglesias por toda la ciudad. Ahora, algunos de los grupos de Jeffersonville están aquí. Algunos de mis amigos, uno de mis síndicos de la iglesia está aquí, el hermano Fritz Sogman. No lo he podido ver en la reunión. Y el hermano... muchos otros de mis amigos de allá de Jeffersonville, mi secretario allí y todos están aquí en algún lugar en la reunión. Yo todavía no los he visto. Y hermanos, hay algunas iglesias finas aquí en esta ciudad y todo el resto de ustedes visitantes, encuentren una de ellas y vayan a esas iglesias mañana. Les harán bien a ustedes. Yo estoy seguro. Ellos son hermanos que creen en esta clase de ministerio. Esa es la razón que están aquí sentados en la plataforma y allá en los lugares de allá, porque ellos lo creen y yo aprecio a esos hombres. Párrafo 13. Que el Señor bendiga a esta sucursal aquí de los hombres de negocio del Evangelio Completo que patrocinó esta reunión. Yo creo que eso es correcto, que patrocinó la reunión. Yo ministro mucho bajo su patrocinio, porque allí no deberíamos ser de esta manera, pero muchas veces los hermanos permiten que diferencias pequeñísimas, como cuando un hombre cree una cosita, el otro otra cosita, como que produce una pequeña fricción y hay viejas llagas de tiempo atrás. Deberían ya estar sanadas para este tiempo. Pero eso, si yo estoy con los hombres de negocio del Evangelio Completo, entonces eso como que ayuda a vendarlas. Y nos juntamos y tenemos un verdadero compañerismo juntos y buenos y verdaderos momentos. Y apreciamos eso. Dios bendiga a esa sucursal. Yo creo que el Señor la levantó para un propósito. Párrafo 14. Ahora, y luego tuve el gran privilegio de ver el lugar del hermano Oral el otro día. Y, hermanos, es un lugar tan gigantesco, una cosa tan hermosa. Es un memorial para los pentecostales. Luego fui a donde el hermano Tommy Osborne. Otro lugar maravilloso, hombre maravilloso de Dios, quien el hermano Tommy y yo somos muy íntimos, y también el hermano Oral, hermanos muy íntimos.
y nos amamos uno al otro y tratamos de hacer todo lo mejor que podemos para trabajar para el bien de la gente y del reino de Dios. Así que yo ciertamente aprecio a esos hombres. Y el estar aquí en esta ciudad entre el resto de estos hombres finos que ustedes tienen, ustedes ovejas, tienen pastores maravillosos. Yo lo diré de esa manera, que el Señor continuamente esté con todos ustedes. Es mi oración. Y ahora, mañana en la tarde, ¿a qué hora empieza el servicio, hermanos? 2:30. Digamos que a la una o 1:30. Ustedes deberían estar aquí para que ellos no interfieran con el resto de los servicios. Párrafo 15. Ahora, si los hermanos todavía no les han dicho, en esta noche ellos tienen algunos libros, fotografías y demás, y cintas y discos, y de las reuniones, y ellos los venden. Pero no les permitiremos venderlos el Sabbat, día de reposo, refiriéndose aquí el hermano Branham al día domingo, mañana. Ni libros ni nada van a ser vendidos mañana. Así que nosotros nunca hemos permitido eso, aunque muchos han dicho, tú estás bastante errado. Y el anciano papá Bosworth solía decirme, oh, hermano Branja, tú estás errado allí. Pero yo me siento de esa manera, ¿ve? Y me siento así. Si ustedes quieren uno, ellos les darán uno. Pero no podemos vender en Sabbat. No, ¿ven? Eso es todo. Si yo creo eso, yo tengo que vivirlo. Solo yo tengo que vivir con mi conciencia tranquila. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Y yo tengo que vivir con mis convicciones. Y así que ustedes pueden enviar el pedido a la casa y a la casa, al lugar y recibirlo. 16. Ahora, en esta noche, olvidémonos todos que hay algún trabajo que hacer o algo más, o de los quehaceres del día. Pongámonos todo a un lado, pongamos todo a un lado y miremos en la palabra por unos cuantos minutos y veamos lo que Dios nos hablará por medio de su palabra. Y pido que Dios nos dé una bendición sumamente grande en esta noche. James, ¿pudieras tú secuestrarla por mí? ¿Pudiera secuestrar a esa niñita por mí? ¿No es ella una cosita hermosa? ¿Te gustaría ir a casa conmigo y jugar con mi pequeña Sara, que es como así de alta? ¿Sí te gustaría? ¿A mí me gustaría que fueras? Ella es casi como de tu tamaño y es la consentida de papi, sí. Y yo te apuesto que tú también amas a tu papi, ¿no es así? También a mamita. Seguro que la amas. Es la niñita más hermosa, la que estoy aquí mirando. Los ojitos se miran como dos hoyos quemados en una cobija y con cabellito café. 17. Yo amo a los niñitos. Yo tengo dos niñitas en casa. Una de ellas es Rebeca y la otra es Sara. Hace algún tiempo aquí estaba de viaje. Ambas son las consentidas de papi, como ustedes saben, y yo las amo. Y tan pronto como llego yo tengo que cargarlas sobre los hombros, y únicamente que Becky se está poniendo muy grande para eso. Ella está tan grande como yo. Me quebraría ahora mi espalda. Ella es, pero todavía es la consentida de papi, de todas maneras. Y ahora, como en un año más, la queremos meter en una escuela bíblica en alguna parte, fuera de la escuela pública. Y entonces ellas estaban esperando a papi, como ustedes saben, que llegara a casa. Yo había estado fuera en una reunión
entre paréntesis, y mañana en la noche ellas estarán esperando hasta medianoche para que llegue yo. Así que yo llegué muy temprano en la mañana, como a las 3 o 4, y mi esposa me abrió la puerta y entré, y yo estaba tan cansado y fatigado. Yo aquí en la plataforma, yo cuando estoy ungido me siento bien, pero una vez que eso lo deja a uno, ahí es cuando una entra en dificultad. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, seguro que sí, 18. Miren, Elías subió a la montaña y llamó fuego del cielo, llamó lluvia del cielo, y luego cuando el Espíritu lo dejó, él vagó en el desierto por 40 días y Dios lo encontró metido en una cueva en alguna parte. Jonás, él bajó y se mantuvo vivo en el vientre de una ballena 3 días y noches. Fue lanzado fuera sobre la ribera y anduvo allí predicando. La ciudad entera se arrepintió y vino a Dios. Y cuando la unción lo dejó, él subió a la cumbre del cerro y le pidió a Dios que le quitara su vida. ¿Ven? Yo me paré al lado del sepulcro de William Cooper no hace mucho tiempo, el que escribió esa famosa alabanza que cantamos en nuestro servicio de comunión. Hay una fuente llena con la sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen debajo del torrente. ¿Oyeron ustedes alguna vez qué le sucedió a él después de que la inspiración de eso lo dejó? Él procuró encontrar el río para suicidarse. 19. Yo vivo justo al otro lado del antiguo hogar de Kentucky y Esteban Fuster le dio a América sus alabanzas folclóricas más famosas. Y cuando él las escribía, tenía la inspiración. Con esa inspiración escribía una alabanza y luego cuando él salía de ella, se emborrachaba. Finalmente llamó a un siervo y tomó una navaja para rasurar y se suicidó. Suicidó. La gente no sabe por lo que pasan esas personas que viven en esa esfera espiritual. Ahora, aquí uno siente como que pudiera mover una montaña, pero solo deje que la unción se vaya de usted y pase por esa puerta. Y si alguien no está allí para acogerlo a usted, ven. Y luego, quizás por unas cuantas horas, uno casi se pregunta, ¿en dónde está uno? Y luego, noche tras noche, eso le quita la fuerza a uno. 20. Y la pequeña, quiero contarles tocante a la pequeña Sara y Rebeca. Así que esa mañana no podía dormir y me levanté. Estaba sentado en un sillón y después de un rato, Rebeca, siendo la mayor, tenía piernas más largas que las de Sara. Y así que Rebeca vino corriendo, despertó, saltó de la cama sin despertar a su hermanita. Y ahí venía ella por la casa, corriendo tan rápido como podía. Ella decía, papi, papi. Y yo saqué una de mis piernas y ella saltó y se montó a horcajada sobre ella, balanceándose muy bien. Algo igual que la iglesia moderna, como ustedes saben, que ha estado en la escena por mucho tiempo, como ustedes saben, por algunos cientos de años. Ella misma podía balancearse muy bien. Y me abrazó y dijo, oh, mi papi, mi papi. Y la pequeña Sara, con el alboroto, había despertado. Bueno, yo no sé si sus niños lo hacen o no. Los míos lo hacen. El mayor le pasa la ropa a los otros. Y así que Sara traía puestas las pijamas de Rebeca, los pies como tanto así de largos, ustedes saben. Y ahí venía ella, una niña pequeñita cayéndose, tropezándose, y ella llegó allí un poquito tarde. Así que Rebeca volteó hacia ella y dijo, Sara, mi hermana, yo quiero decirte algo. Ella dijo, yo llegué aquí primero y yo tengo el monopolio, así que yo tengo a todo mi papi y no hay nada que quede para ti.
De esa manera, alguna gente trata de pensar tocante a la religión. ¿No es así? Correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Crees tú esto? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿crees tú esto? Párrafo 21. Y la pobrecita Sara empezó a hacer pucheros y sus ojitos negros me miraron y ella empezó a llorar. Y Rebeca tenía su mejilla contra la mía, abrazándome. La amo. Y Sara empezó a retirarse porque Rebeca tenía todo su papi. Yo saqué rápidamente la otra rodilla de esta manera y le hice señas a ella así. Oh, ella se animó rápidamente y corrió, saltó y se montó a horcajadas sobre mi pierna. Así que ella no había estado alrededor por mucho tiempo y sus piernas ni siquiera tocaban el piso. Ella estaba un poquito inestable, quizás como yo estoy solo un poquito inestable, como ustedes saben. Y ella no podía tocar el piso. Ella no era una gran denominación, ustedes saben. Y así que ella no podía pararse sobre el piso sólido. Ella no había estado en la escena el tiempo suficiente. Y así que ella como que estaba inestable y yo la rodeé con mis brazos de esta manera y la apreté acercándola a mí. Y esos ojitos negros le brillaron y miró a Rebeca. Ella dijo, Rebeca, mi hermana. Ella dijo, pudiera ser verdad que tú tienes a todo mi papi. Pero yo quiero que sepas una cosa, mi papi me tiene todo a mí. Eso es, solo que él me tenga todo a mí. Yo pudiera no tener la educación como para presentar las cosas grandes, pero mientras yo sepa que él me tenga todo a mí, en inestabilidad, y solo permita que me rodee con sus brazos, eso me hará sentir bien. 22. Bueno, ofrezcamos otra oración a él antes que abramos la palabra. Ahora, Padre Celestial, consideramos que nosotros también somos como niños y tú amas estar con nosotros y adorar con nosotros. Y mientras te adoramos y tú nos amas y nos tomas en tus brazos y envías tu Espíritu Santo y nos haces saber que tú estás viviendo y que tú eres nuestro Padre, te damos tanto las gracias. Ahora permite que el Espíritu Santo venga a nosotros en esta noche. Ama cada corazón, Señor. Danos una bendición fresca. Derrama las gotas del rocío de misericordia sobre nosotros, Padre. No mires nuestros pecados. Son demasiados, Señor. Solo perdónalos. Omítelos, Padre. Y solo tómanos en tus brazos. Y sana nuestras enfermedades. Y limpia nuestras almas. Y liberta nuestros espíritus, Señor. Para que podamos adorarte y alabarte a ti y podamos ser como niños pequeños corriendo por la casa, solo sabiendo que papi está vigilando sobre nosotros. Concédelo, Señor. Ahora, ninguno es capaz de interpretar la palabra. Consideramos eso. Juan vio el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono y no había ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno de tomar el libro, de abrirlo o desatar los sellos. Y ahí vino un cordero que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Y él fue digno, y él tomó el libro y desató los sellos y abrió el libro. Oh, cordero, ven esta noche, ábrenos el libro, Padre, mientras esperamos en ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el cordero de Dios. Amén. 23. Yo he escogido en esta noche un pequeño versículo de la Escritura aquí, de tres palabras, pero primero yo quiero leer un versículo o dos de San Juan, el capítulo 11, empezando con el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé, resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y como texto deseo usar estas tres palabras, ¿crees tú esto? 24. Yo leí una historia hace tiempo, yo pienso que fue una historia de ficción, y la mayoría de los ministros, me imagino, han leído el libro del doctor Ingram, del Príncipe de la Casa de David. Es un gran libro. Yo pienso que su edición está agotada. Me gustaría que estuviera publicándose para que así pudiera ponerlo a la disposición de los hermanos. Y allí yo estaba leyendo un pequeño artículo sobre Lázaro y sobre Jesús y María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro. Y yo estaba leyendo allí que Jesús vivió, creo yo, con Marta y María. Ambas eran unas muchachas hebreas encantadoras. Y Lázaro estaba aprendiendo o instruyéndose para ser un escriba en el templo, haciendo escritos de la ley para los sacerdotes. Y Jesús tenía gran compañerismo, especialmente con Lázaro. Entonces leemos en el libro que él fue al hogar de ellas y Marta estaba un poco dilatoria, tocante a escuchar sus palabras, pero ella tenía que preparar la cena y poner la mesa. Pero María se sentó a sus pies y Jesús dijo, María ha escogido la mejor cosa. 25. Y luego, dice que fue Lázaro el que llevó a Jesús a donde Juan en la historia del libro del doctor Ingram y en el Príncipe de la Casa de David. Sin embargo, eso pudiera no haber sido verdad. Yo no sé, pero solo como una base para ello. Pero se supone que él estuvo viviendo con ellos. Ahora, hemos estado aprendiendo en esta venida. En esta última semana quise decir que Jesús dijo en San Juan 5:19, yo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. El Padre obra y el Hijo obra hasta ahora. ¿Ven? Lo que él ve al Padre hacer. Así que para realmente hacer esto la historia correcta, el Padre Dios le ha de haber hablado a su Hijo Jesús y dicho, tu amigo Lázaro va a morir, pero va a ser para bien, así que tú vete del hogar. Vete, porque te estarán pidiendo que ores por él o que lo sanes. Y yo no quiero que tú hagas eso. Si ustedes se fijan en historia, mientras continuamos, ustedes verán que llega a la mera verdad de eso. Así que Jesús, sin ninguna advertencia o algo, se fue de la casa y se fue a alguna otra parte. No regresó esa noche. Y él se fue a alguna otra ciudad. Y tan pronto como Jesús se fue del hogar, entonces el problema entró. 26. Y cuando Jesús se va de su hogar, el problema está en camino. Solo recuerden, cuando él se va de su hogar, el problema está en camino. Cuando ustedes tienen grupos sociales y todo operando en su iglesia tan perfectamente como algún enorme Rickenbacker, de 16 cilindros y ustedes dejan fuera a Jesús de ello. Cuando Jesús se va de su iglesia, el problema está en camino. Sí, Señor, cuando Jesús se va de una denominación en la que ellos lo ponen a él a un lado y dicen, bueno, mire, nosotros sencillamente no creemos que estas cosas pudieran estar exactamente correctas. Y ustedes adoptan algo más, el problema está en camino. Solo recuerden eso. Me recuerda de una historia del Señor Jesús que se encuentra en el libro de Lucas. Como ustedes saben, cuando él solo era un niño de como unos 12 años de edad, su familia lo había llevado, como era la costumbre cada año, a la fiesta de Pentecostés. Y mientras ellos estaban en la ciudad de Jerusalén, en la fiesta y teniendo un buen momento, encontramos en la Biblia que ellos ya iban 3 días de camino sin él. Y ellos quizás pensaron, solo lo tomaron como por hecho, que Jesús estaría entre algunos de sus parientes. Ahora, nosotros no podemos hacer eso. Cuando ellos fueron a donde sus parientes para darse cuenta, él no estaba allí. 27. Y nosotros no podemos tomarlo como por hecho, solo porque nosotros somos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales. Y que porque nuestros antecedentes y nuestros antepasados fueron grandes creyentes.
Sencillamente lo tomamos. Bueno, como por hecho que Jesús está con nosotros, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que estar en contacto con Él cada día y cada minuto. Oh, yo amo eso. Yo quiero lo que Dios es ahora. Lo que tuvieron mis padres, lo que tuvieron mis antepasados, es maravilloso. Lo que tuvieron ellos es bueno, pero yo pienso que estamos más avanzados en el camino. Veamos lo que Él es hoy en día. Yo no quiero mirar hacia atrás y ver lo que hizo el señor Moody, porque nosotros estamos más avanzados en el camino que el señor Moody. El problema con nuestras iglesias es que miramos hacia atrás y decimos, bueno, veamos lo que el señor Juan Wesley dijo, lo que algunos de los otros dijeron. Esa es la razón que la ciencia está mucho más avanzada en su campo que lo que está la religión en el de ella. 28. Aquí hace 300 años, un científico francés probó que si usted fuera a la velocidad terrorífica de 35 millas, 56 kilómetros por hora, la gravitación lo sacaría de la Tierra. ¿Piensan ustedes que la ciencia haría referencia a eso en el pasado? Hoy en día, ellos van a 1.900 millas por hora y todavía siguen adelante. Ellos están siguiendo hacia adelante, mirando hacia adelante. Pero nosotros queremos mirar hacia atrás y ver lo que dijo Moody, lo que dijo Sankey, lo que dijo Finney, Snow, Calvino, algunos de esos. Lo que ellos dijeron estuvo bien. Eso fue para la edad de ellos. Pero nosotros seguimos adelante. Mi abuelo condujo una carreta de bueyes. Yo estoy conduciendo un Ford de 8 cilindros. Mi hijo volará un avión de reacción. Allí es donde nos estamos moviendo, hacia adelante. De esa manera debe ser la religión. La venida del Señor está a la mano. La iglesia debería estar moviéndose hacia adelante, dentro de los poderes. La ciencia únicamente puede escalar hasta cierto punto y luego tiene que menguar. Pero nosotros tenemos fuentes que no hemos aprovechado, que nunca han sido tocadas, del poder ilimitado de Dios, dentro del que deberíamos estar moviéndonos. Estamos viviendo 1.000.000 de millas más abajo de nuestro privilegio en esta noche. Los privilegios de cristianos que deben ser disfrutados. Me siento avergonzado de mí mismo cuando yo miro aquí y veo las instituciones y las enfermedades y los problemas que están sucediendo en estos momentos. Nuestra iglesia debería estar caminando en la calle, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, echando fuera demonios, haciendo señales y prodigios, haciendo que el mundo entero comprenda que Jesucristo vive. Eso es lo que necesitamos que sea hecho, o mejor dicho, estar haciendo. Párrafo 29. Bueno, ustedes dicen, el señor Moody no vivió en este día, correcto. Nosotros estamos viviendo en la venida del Señor y nosotros solo lo hemos tomado como por hecho que Él estaba con nuestros parientes. Pero el otro día, cuando un retador retó al señor Graham, nos dimos cuenta que Él no estaba entre nuestros parientes. ¿En dónde lo encontraron? ¿En dónde? ¿En dónde encontraron a Jesús? Allí mismo, en donde lo dejaron. ¿En dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. ¿En dónde lo dejaron? En la fiesta de Pentecostés. ¿En dónde dejamos a Jesús? ¿En dónde lo dejó la iglesia? En la fiesta de Pentecostés. Cuando nos alejamos de ese poder pentecostal chapado a la antigua y de la fiesta de Pentecostés, nos alejamos de Jesús. Eso es exactamente correcto, amigos. Estamos viviendo más abajo de nuestros privilegios. Sí, Señor. Ellos lo dejaron en la fiesta de Pentecostés. Y es allí el único lugar que los metodistas, bautistas, presbiterianos y los pentecostales lo encontrarán a Él. Es regresar en donde ustedes lo dejaron a Él. En donde está el gozo del Señor. En donde está el poder del Señor. La iglesia pregunta hoy en día, ¿Qué le sucedió al Dios de la historia? Él está esperando que su pueblo lo llame a la escena, pero Él, párrafo 30 por último, no lo podemos lograr por medio de denominaciones, no lo podemos lograr bajo psicología, no lo podemos lograr bajo la aritmética,
ni lo podemos lograr con educación. Nosotros mismos nos separamos, nosotros mismos nos dividimos. No estamos divididos. Nosotros en verdad somos una sola persona en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo. Y nuestras denominaciones nunca lo lograrán. Tan buenas como ellas son, no lo lograrán. Nuestra educación es el impedimento más grande que el Evangelio alguna vez haya tenido, la educación. Lo que necesitamos no es educación. Necesitamos el poder y la demostración del Espíritu Santo de nuevo en la iglesia. Para demostrar el poder, Jesús nunca dijo, id por todo el mundo y enseñad. Él nunca dijo, id por todo el mundo y hagan. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio es demostrar el poder del Espíritu Santo, la resurrección. Todavía estamos faltos 1,000,000 de millas de donde deberíamos estar. Vayamos hacia adelante, regresemos a donde lo dejamos, a Él, en la fiesta de Pentecostés. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Crees tú esto? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿crees tú esto? Párrafo 31. Jesús dijo en Juan, creo yo, el capítulo 15, Él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Bueno, miren, si esa vid produjo el primer pámpano, y de ese pámpano se escribió un libro de los hechos, el segundo pámpano producirá otro libro de los hechos. El tercer pámpano producirá otro libro de los hechos, y cada pámpano que salga de esa vid será igual a lo que era el primer pámpano. Ahora, usted, si puede injertar, sabemos eso. Yo he visto un árbol cítrico como con 8 diferentes clases de fruto en él. Yo he visto un naranjo dando toronjas y limones y todo lo demás en él, pero ellos fueron injertados. Eso es lo que pasa hoy en día. Hemos injertado nuestras ideas, injertado nuestras denominaciones. Pero si eso, ese mismo árbol alguna vez produce una rama que dé fruto, será como la original que estaba en él. Aleluya. O la iglesia se armonizará toda junta. Pero necesitamos el poder de la original. Necesitamos el Espíritu Santo, el poder de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Él nos dijo que hiciéramos. 32. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si una vid de uvas produce un pámpano y sale con hermosas uvas azules, el siguiente pámpano que produzca tendrá en él hermosas uvas azules. Si el primer pámpano salió y ellos cayeron bajo el impacto del Espíritu Santo, ellos hicieron grandes milagros y señales y sellaron su testimonio al mundo. Aún muchos de ellos con su propio testimonio, ellos con su sangre, ellos sellaron su testimonio. Ellos pasaron por toda clase de peligros y todo para traer el Evangelio. Ellos sufrieron, fueron golpeados, fueron castigados. Debemos nosotros ser llevados al hogar en el cielo en un lecho cómodo de rosas, mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron a través de mares sangrientos. ¿Qué esperamos nosotros hacer? Yo debo pelear si debo reinar. ¿Aumenta mi valor, Señor? Seguro que sí. Necesitamos. No necesitamos una buena denominación, no necesitamos un nuevo edificio de iglesia. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento pentecostal chapado a la antigua, de allá atrás de los bosques, de lo más leal y que mata el pecado que nació en Pentecostés, que regrese otra vez en la iglesia con el poder del Espíritu Santo otra vez para traer a Jesús en la escena. 33. El Dios de la historia siempre se levanta en escena en un momento crucial. Lo necesitamos. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Nos estamos quedando muy atrás. Nos estamos rindiendo a las modas del mundo. Y gradualmente, año tras año, empieza a morir un poquito y a marchitarse. Dentro de poco será el tiempo de podar. Dios la podará tan seguro como estoy parado en este púlpito. Dios la podará para hacerla que produzca fruto. Él podará las obras del mundo de ella.
uno de estos días. Es tal desgracia, de tal manera que la iglesia se ha comportado bajo el nombre de religión. Y nos damos cuenta que cuando Jesús salió, la muerte entró. Cuando Jesús sale de nuestra iglesia, el poder del Espíritu Santo sale de nuestra iglesia, empieza a menguar y a morir. Y después de un tiempo, no hay nada más en ello. Ahora, cuando Jesús salió, la muerte entró. ¡Oh, qué tiempo tan triste fue! 34. Y fíjense, ellos buscaron por donde quiera y enviaron para traer a Jesús, pero él no vino. Enviaron otra vez a traerlo y él no vino. Pero él sabía lo que él iba a hacer. Él sabe en esta noche lo que él va a hacer. La causa no está perdida con él. Él sabe exactamente lo que él está preparando para hacer. Él va a levantar a un pueblo, tan cierto como estoy parado en este púlpito. Él levantará a un pueblo por causa de su nombre, de la generación gentil. Él lo hará. El tiempo de los judíos está ahora a la mano y el de los gentiles está finalizando, porque el de ellos se está acabando. Ellos están rechazando a Cristo, están rechazando sus señales, están rechazando todo lo que es llamado piadoso y nombrándolo como algún tipo de telepatía o poder demoníaco. Y hacer, ellos están blasfemando al Espíritu Santo y sellándose ellos mismos fuera de Dios. Y Dios tomará esa minoría después de un tiempo y la levantará para ser una iglesia poderosa. Y luego tornará el Espíritu hacia los judíos y se llevará a la iglesia gentil al hogar. Exactamente correcto. Ella se está formando ahorita. Bueno, casi estamos en el tiempo del fin. 35. Jesús. Él sabía y después de un rato él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Bueno, los discípulos pensaron que él estaba tomando un descansito. Ellos dijeron, bueno, si duerme sanará. Bueno, él lo dijo en las palabras de ellos, para que ellos lo entendieran. Dijo, él ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Ven? Me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque ellos hubieran estado pidiéndole a él sanarlo, que lo sanara, pero él sabía que no podía hacerlo, porque la visión todavía estaba. Después de esos 4 días, él sabía que esa era la hora que el Padre le había dicho a él. ¡Cuán hermoso lo que él dijo en el sepulcro! Padre, gracias te doy por haberme oído, pero yo lo digo por estos que están alrededor. ¿Ven? Él ya sabía lo que él iba a hacer. Él dijo, yo iré a despertarlo. 36. Ahora, me puedo imaginar que ese pequeño hogar estaba realmente destrozado. El que sostenía a la familia había partido. ¡Qué tristeza! Oh, es maravilloso cuando uno tiene un hogar triste, un corazón triste. Y luego Jesús aparece de repente. ¿No es así? Me puedo imaginar viendo a Marta, una hermosa mujercita con su velo negro cubriendo su rostro, y a la pequeña María, y ellas abrazándose una a la otra, diciendo, ¿qué haremos? Papá y mamá han partido, y nuestro precioso hermano, ahora hemos dejado la iglesia, y fuimos excomulgados de ellos, y salimos para seguir a Jesús de Nazaret, y él se ha ido a alguna parte, y nos ha dejado. Yo puedo oír a un crítico llegar y decir, oye, ¿en dónde está ese sanador divino, ese profeta de Galilea? ¿En dónde está él ahora? ¿Ven? Cuando realmente llega el tiempo para que él haga algo, él se va. Ahí está. ¿Ven? A Dios sencillamente le gusta hacer eso, solo para dejar que la gente muestre lo que es. Solo probándola para ver lo que realmente es. Él le da una bendición, él aparece, él mismo se muestra, él mismo se introduce a la gente, solo para ver qué clase de reacción tomará, solo para ver lo que ella hará al respecto. 37. Ahora, encontramos entonces que después de unos cuantos días, 4 días, el pobre Lázaro estaba muerto. Ellos lo habían enterrado el segundo día, el tercer día, el cuarto día, ahora. Cualquiera sabe que la corrupción se establece después de 3 días. Primero se cae la nariz de la cara. Y entonces la corrupción se establece. Los gusanos de la piel se empiezan a comer el cuerpo.
Ellos lo pusieron en la tierra. Pusieron una grande roca sobre la cueva en donde lo tenían. Y de vez en cuando las muchachas iban y se arrodillaban al lado del sepulcro y lloraban. Y después de un tiempo, las noticias se esparcieron. Jesús ha venido. Lo vimos entrando a la ciudad. Oh, esa pequeña Marta que había sido tan, aparentemente tan dilatoria al respecto. Ella probó entonces de lo que ella estaba hecha. Ahí viene ella. Ella va en camino entonces, sale corriendo a buscarlo a él. Yo puedo oír a algunos de ellos a lo largo del camino decir, bueno, supongo que ahora estás convencida de que tu religión era falsa. Ella sencillamente los ignoró y siguió adelante. Pasó directamente por todos los críticos. Ella siguió hasta que lo vio a él, quizás sentado en la esquina de la calle 38. Ahora, aparentemente, ella debía haber tenido derecho de reprocharle a él y hablarle mal a él. Bueno, ella no corrió y dijo, mira esto, tú. Se supone que tú eres un profeta, un hombre de Dios. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Bueno, nosotros somos de hazme reír del pueblo ahora. Salimos de nuestra iglesia para seguirte a ti. Parecía que ella tenía derecho, pero como ustedes saben, como prediqué sobre el cordero y la paloma. Si somos un cordero cede todo derecho que él tiene. Eso es exactamente correcto. Él no tiene nada más que lana, así que tiene que ceder eso. Y ustedes ceden todo derecho que ustedes tienen para servir a Dios. Eso es exactamente correcto. Estaba exhortando a las mujeres tocante a la manera que ellas estaban usando esas ropitas. Como ustedes saben, ellas dijeron, bueno, nosotros somos americanas, podemos hacer lo que queremos. Yo dije, eso es exactamente correcto, pero si ustedes son un cordero, ustedes cederán sus derechos, fumando cigarrillos y comportándose de esa manera. Esa es la cosa más peor que una mujer alguna vez ha hecho. Eso es exactamente correcto. 39. Una señora me dijo, no hace mucho, hablando conmigo, dijo, pero hermano Branham, ¿no hacen otra clase de ropa? Yo dije, pero todavía hacen máquinas de coser y venden telas. No hay excusa para eso en lo absoluto. Eso es exactamente correcto. Recuerde, algún día usted pueda que sea pura aquí para su esposo, pero será responsable de adulterio por ello. Tan cierto como cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 40. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres pentecostales hoy en día? Es lo que yo estoy preguntando. ¿Cómo es que ustedes se han alejado de la antigua línea de separación? ¿Cómo es que sus madres solían usar cabello largo y hoy en día las mujeres pentecostales se pintan como un montón de martes de carnaval y se cortan el cabello y usan ropa cortita de esa manera, igual que el resto del mundo? Salen y cortan el césped en el patio de enfrente de la tarde, en la tarde, cuando los hombres están pasando. ¿Comprendes, mujer, que vas a tener que responder por cometer adulterio con esos hombres? Tú misma te presentas a ellos para ese propósito. Es un espíritu malo en la iglesia y en las personas, y ellas no lo saben. Ciegas y no lo saben. Es la verdad. Quizás ustedes pudieran decir que yo no tengo derecho de decir eso como evangelista. Bueno, yo tengo que seguir el liderazgo del Espíritu Santo. Eso es todo lo que puedo decir. Ustedes, cuando yo los encuentre a ustedes en el juicio, entonces no tendré que tener la sangre de ustedes en mis manos. Apártense de toditito terreno que se mire como de Satanás. Apártese de eso. Huyan de eso. A mí no me importa cuántas estrellas de televisión. Usted aquí no es una estrella de televisión. Usted es una hija de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿Crees tú esto? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50.
Sí, hermano, Dios los bendiga. Tenemos con este precioso mensaje, ¿crees tú esto? Párrafo 41. Yo prediqué en la iglesia de un pastor el otro día, en la mañana, tocante a un esclavo. En el tiempo en el que ellos vendían esclavos, hace mucho, y ellos solían pasar y comprarlos en la subasta. Y la gente estaba allí llorando, clamando, por causa de su tierra natal. Ellos ya nunca más regresarían, y los tenían que azotar, y los compraban así como uno compraría un automóvil, solo por cualquier cosa. Los precios, y vendían a esos seres humanos. Y un día pasó un comprador, un agente financiero, a una fundación grande, a una plantación grande, quise decir. Y él dijo, ¿cuántos esclavos tienes de venta? Dijo, bueno, yo tengo algunos para cambiar. Ellos procuraban comprar a los fornidos. Tomaban a esas madres, padres, si la mujer con la que se había casado era una mujercita débil, tomaban a esos hombres fornidos y saludables y los cruzaban como a los caballos y animales. Nunca estuvo correcto. Dios hizo al hombre, el hombre hizo esclavos. No estuvo correcto para empezar, nunca. El propósito de Dios no era que el hombre fuera un esclavo. No, señor, y no. Observen lo que sucedió. Entonces, en medio de todo eso, ese hombre dijo, bueno, me gustaría comprar algunos de ellos. Él se fijó en un joven allí. Ellos no tenían que azotarlo. Su rostro estaba erguido, como un verdadero caballero, caminando por ahí. Y ese agente financiero dijo, me gustaría comprar ese. Él dijo, pero él no está de venta. Él dijo, bueno, ¿por qué? Dijo, ¿es el patrón? Él dijo, no, él es un esclavo. Bueno, dijo, bueno, ¿lo alimentas mejor que a los demás? Él dijo, no, él come allá en la cocina con los demás, él es un esclavo. Dijo, ¿qué es lo que lo hace a él tan diferente a los demás? Y el dueño dijo, yo mismo me preguntaba eso por mucho tiempo, pero un día me di cuenta, allá en la tierra natal, su padre es el rey de la tribu, y aunque él es un extranjero, lejos de su hogar, él todavía sabe que es el hijo de un rey y se comporta como tal. Si un nativo africano podía comprender que su padre era un rey, y aquí como un extranjero, en una tierra extraña, él todavía podía saber que al otro lado del mar era el hijo de un rey. ¿Cómo deberían las mujeres y los hombres ellos mismos comportarse cuando ustedes son hijos e hijas de Dios? Actúen como ellos, seguro que sí. Compórtense ustedes mismos, límpiesen ustedes mismos y actúen como hijos e hijas de Dios. Con razón, ¿qué condición? Párrafo 42. Así, aquí estamos. Oh, Martita sale corriendo. Parecía que ella tenía derecho para haber dicho algo contra él. ¿Por qué no viniste a mi hermano? A mi hermano, perdón. Mira, lo que hemos hecho por ti y tú nos defraudaste. Bueno, si ella hubiera dicho eso, la historia nunca se hubiera terminado de la manera que lo hizo. No, señor. Es de la manera que ustedes se acercan a un don divino de Dios. Si Dios envía un don, ustedes tienen que acercarse correctamente. Si ustedes esperan obtener algo de ello, deben acercarse a él correctamente. Y Marta sabía eso. Ella probablemente había leído tocante a la mujer tsunamita y su bebé. Y ella, si esa mujer tsunamita sabía que Dios estaba en Elías, ¿cuánto mucho más estaba él en Jesús? Seguro. Así que ella se acercó con el acercamiento correcto. Ella corrió hacia él y cayó a sus pies, entre paréntesis. Me gusta eso. Cayó a sus pies. Y dijo,
Señor. Ese es su título correcto. Eso es lo que él era. Él era su Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Oh, hermano, oh, yo me pudiera imaginar, viendo su gran corazón, mientras él miraba a esa hermosa mujer, las lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Observen lo que ella dijo. Mas también sé ahora, Señor, entre paréntesis, aunque él está muerto, aunque los gusanos de la piel estén raptando por su cuerpo, mas también sé ahora, Señor, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Párrafo 43. Oh, ese es el secreto. Ustedes pudieran decir, yo he buscado en cada hospital. El doctor dice que yo voy a morir. Mas también sé ahora, Señor, yo estoy todo tullido con artritis. Yo no puedo moverme. Mas también sé ahora, Señor. Ese bebito tenía una cabeza así de grande anoche por la hidrocefalia. No hay nada que no pueda hacer. Se expandería hacia afuera y explotaría su cabecita y moriría. Mas también sé ahora, Señor, él todavía es el mismo Dios. Él todavía es el mismo Señor. Mas también sé ahora, Señor. Y él está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo sobre las cosas que reclamamos que él ha hecho por nosotros. Ahora, yo realmente me siento religioso. Seguro que sí. Ustedes me van a llamar un santo rodador, de todas maneras. Así que vale más que empiecen y que se acabe de una vez. Párrafo 44. Así que sí, Señor. Mas también sé ahora, Señor, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, dijo Jesús. Mas también sé ahora, Señor, que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Oh, eso es lo que lo ha de haber conmovido su gran corazón. Él dijo, tu hermano vivirá otra vez. Ella dijo, sí, Señor, él vivirá. Él era un buen muchacho. Él resucitará en la resurrección general, en el día postrero. Esos judíos creían en la resurrección general. Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Mírenlo a él. Él hirió su cuerpecito. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oh, hermanos, nunca antes hubo un hombre que pudiera decir eso. Nunca habrá uno después que lo pueda decir. Él es el único que lo puede decir. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú esto? Ella dijo, sí, Señor. Oh, ella sabía que algo estaba para suceder. Tiene que ser. Párrafo 45. Cuando la fe de un corazón honesto se encuentra con Dios, esas ruedas de engranaje se juntan de esa manera. Algo tiene que suceder. Yo reto a esta audiencia en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Permitan que su fe se conecte con Dios de esa manera en los siguientes minutos. Y tendremos otro Pentecostés. Surgirá tal avivamiento en esta ciudad que no habrá los suficientes policías en esta región para quietarlo. Correcto, habrá un verdadero avivamiento, mas también sea ahora, Señor. Bueno, Señor, nos hemos atrapado en esto. Hemos hecho esto y hecho esto. A mí no me importa lo que ustedes hayan hecho. Más bien, sea ahora, Señor. Él está esperando que ustedes lo llamen. ¿Más crees tú esto? Seguro. Sí, Señor. Más también sea ahora, todo lo que pidas a él, ¿dónde le pusiste? Él ahora vaya al sepulcro. Tanto así él era el hombre como para llorar. Tanto así él era Dios como para levantar a los muertos.
Párrafo 46. Hace algún tiempo aquí una mujer que pertenece a un cierto grupo de gente, entre paréntesis, yo nunca acostumbro nombrar las denominaciones, pero esta mujer, ellos no creen que Jesús era divino. Ellos dicen que él era solo un profeta. Ahora, si él era solo un profeta, todos estamos en pecado, o él era Dios, y nada menos que Dios, o era el engañador más grande que el mundo alguna vez haya tenido, correcto. Él era más que un hombre. Ella dijo, él no era divino. Hay tanto de esto en este evangelio social hoy en día, tratando de hacer a Jesucristo un profeta. Bueno, él era Dios de los profetas. Seguro que él lo era. Ella dijo, yo te lo probaré por medio de tu Biblia, que él solo era un hombre. Yo dije, hágalo usted. Y ella dijo, cuando él fue a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Él tenía que ser mortal o él no hubiera podido llorar. Yo dije, señora, esa es su escritura. Esa es su escritura. No es mi intención ser sacrílego aquí al decir esto, pero les diré a ustedes lo que yo le dije a ella. Ella dijo, esa es. Yo dije, esa declaración es más débil que el consomé que se hizo de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, bueno, usted no tiene una sola cosa en la cual apoyarse. Ella dijo, bueno, él lloró. Eso demostró que él era un mortal. Yo dije, era ambos, mortal e inmortal. Él era Dios en la carne. Ella dijo, oh, tonterías. Yo dije, él fue al sepulcro llorando. Eso es verdad, pero cuando él hirvió su cuerpecito, la Biblia dice, no había mucho para mirar en él, sin atractivo para que le deseamos. Pero cuando él hirvió su cuerpo, sus hombrecitos, y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días y corrompido en el sepulcro, salió. Ese era más que un hombre. Muéstrame el hombre que pueda hacer eso. ¿Qué era? La corrupción conocía a su maestro. La vida conocía a su creador. Algo tenía que suceder. Él habló y un hombre que estaba muerto y en el sepulcro por 4 días se levantó otra vez y se paró sobre sus pies y vivió. Aleluya. Ese era Dios en su Hijo. Aleluya. Sí, Señor. Ese era Dios dándose Él mismo a conocer por medio de su Hijo. Ese era Dios hablando, no un hombre. Párrafo 47. Él era un hombre cuando él buscó esa higuera en ese día, algo para comer. Ese era un hombre. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 peces y alimentó a 5,000, y ese era más que un hombre. Ese era Dios alimentándolos allí. Él era más que un profeta, más que un hombre. Él era Dios hombre. Seguro, él se acostó en la parte de atrás de esa barca esa noche y los mares estaban rugiendo y sacudiéndose fuertemente como un tapón de botella. Allí en ese mar poderoso, cuando 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían a él y a él esa noche. Él era un hombre débil y cansado a causa de orar por los enfermos, acostado allá atrás, y el viento ni siquiera lo perturbó. Él era un hombre cuando él estaba dormido, pero cuando él despertó, puso su pie sobre la cargadera, entre corchetes, cabo o cuerda para el laboreo de las velas de la barca, miró y hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios en el hombre, él mismo dándose a conocer, correcto. Él era un hombre en la cruz cuando él clamó por misericordia, cuando él clamó y dijo, tengo sed. Ese era un hombre, cuando él murió, él era un hombre, pero en la mañana de Pascua, cuando él rompió los sellos de la muerte, del infierno y de la tumba, y resucitó, él era más que un hombre. Él era Dios hecho manifiesto. Con razón el poeta dijo, viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Sepultado,
Él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él viene. ¡Oh, día glorioso! Párrafo 48, Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Crees tú esto? Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Crees tú esto? Yo creo que el Espíritu Santo está aquí ahorita. ¿Crees tú esto? Yo creo que Él nos llenará con su presencia. ¿Crees tú esto? Yo creo que el Espíritu Santo quiere derramar su presencia, sanar a todos los enfermos, hacer que toda la gente que no tiene el Espíritu sea llena. ¿Crees tú esto? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Pongámonos de pie y démosle la alabanza a Él. Yo creo que Él caerá ahorita sobre nosotros. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, autor de vida eterna, dador de toda buena dádiva. Nosotros creemos esto. Señor, nosotros creemos que ese eres tú aquí en la reunión. Nosotros creemos que ese eres tú que estás bendiciendo nuestras almas. Nosotros creemos que ese eres tú derramando tu espíritu sobre nosotros. Nosotros creemos que tú eres el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Nosotros creemos que tú estás vivo eternamente y que nosotros y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los cielos y tierra pasarán, pero nosotros viviremos eternamente, porque tú vives eternamente, Señor. Tú nos prometiste, nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, con todo lo que está en nosotros lo creemos, Señor. Yo le amo, yo le amo. Párrafo 49, ¿le creen ustedes a Él? Yo creo que ese es el Espíritu Santo. Hay algo creyendo sobre nosotros. Perdón, hay algo cayendo sobre nosotros. ¿Crees tú esto? Yo creo que Él quiere sanar a toda persona ahorita mismo. ¿Crees tú esto? Levanten sus manos a Él, póngase de pie. ¿Crees tú esto? El Espíritu Santo está aquí. Esto es eso. Pedro dijo, esto es eso. Esto es Él, el Espíritu Santo. Oh, Señor, Creador de los cielos y de la tierra, envía tu poder y tus bendiciones y tu bondad sobre este pueblo. Y bendice sus corazones y permite que ellos vean que el Hijo del Hombre está vivo por siempre y jamás. Concédelo, Señor. Nosotros te los presentamos a ti en el nombre de Jesucristo, en el Hijo de Dios. Párrafo 50 para terminar. Todos los que no tengan el Espíritu Santo, levanten sus manos y alaben a Dios. Yo creo que Él caerá sobre ustedes. Alguien ponga sus manos sobre ellos. Esta es la hora. ¿Por qué esperamos más tiempo? Esta es la hora. Esta es la hora para un Pentecostés de regresar de nuevo a Dios. Enmiéndese bien con Dios, pentecostales. Permitan que sus corazones sean conmovidos por el poder del Dios viviente. Permite que su espíritu se mueva dentro de ustedes, saturando sus almas. Él está aquí noche tras noche, aquí para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos por medio de la grande y poderosa obra. Él mismo prueba a ser Él mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. Alábenle a Él. Levanten sus manos. Olvídense de dónde están ustedes. Solo sepan que están cerca de Él y que su bondad y su gloria y su poder y su misericordia permanece para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, alabado su santo nombre. Párrafo 51. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos y para concluir con este glorioso mensaje, ¿crees tú esto? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960. Párrafo 41 al 48, hermana Erika, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, ¿crees tú esto? Del año 60, 0402. Párrafo 51.
Oh, cuán maravilloso, cuán poderoso es Él. ¿A cuánto les gustaría consagrar de nuevo sus vidas a Dios en estos momentos? Levanten sus manos. ¿A cuántos les gustaría consagrar sus vidas a Dios? Eso es, levante sus manos, veamos un Pentecostés, veamos al pueblo de Dios. Yo levanto mi mano, Señor, heme aquí, envíame. Toma entonces un ángel con los carbones del altar y envía tu poder sobre nosotros, Señor. Dios, concédelo y llénanos con tu bondad, benevolencia. Padre, oye nuestra oración. Oh Señor, oye nuestra oración. Nos paramos como hijos creyentes, alabado sea su nombre. Oh, como olas de la gloria cayendo, oh, las gotas del rocío de misericordia. Oh, alabado sea Dios, que nuestras almas esperen. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Este es el Espíritu Santo que viene. Este es esa fuerza invisible que nos conduce dentro del reino de Dios. Esas bendiciones del Pentecostés. Regresen al hogar. A ustedes se les espera que regresen al hogar. Ustedes son un pueblo precioso. Dios quiere que ustedes mismos se consagren. Mujeres, límpiense ustedes mismas. Hombre, límpiense ustedes mismos. Empecemos a regresar a Dios y sirvámosles a Dios con un corazón verdaderamente limpio. 52. Alabado Dios. El Espíritu Santo está aquí en la reunión. Solo hagan ustedes lo que sienten ser guiados a hacerlo. Solo permitan que el Espíritu Santo se mueva en ustedes. No hay nada que yo pueda decir. Yo sencillamente no sé qué decir ahora. El Espíritu Santo está por todo el edificio. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado el Señor. Cuán maravilloso, cuán glorioso, cuán hermoso. Cuán maravillosa es la alabanza del Santo de Dios reflejada sobre su rostro, la presencia del Espíritu Santo aquí moviéndose en nosotros y mostrando su gloria. Como esta gran multitud unánimes está alabando su nombre. Volteense y estrechen sus manos con alguien. Digan, alabado el Señor, hermano, alabado el Señor, hermana. Entremos y que Dios nos conmueva. Alabado el Señor, correcto. Todos ustedes, metodistas y bautistas y presbiterianos, pentecostales y adventistas del séptimo día, y lo que ustedes sean, estrechen mano uno con el otro en la presencia del Señor Dios. Eso es. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, estoy tan contento que soy uno de ellos. Estoy tan contento. Oh, derribando las paredes, sacando la escoria. Oren, libertad en el Señor, alabando su santo nombre, bendito sea el nombre del Señor. Oh, ¿cómo? Alabado Dios. 53. Oh, simplemente me gusta ver eso, la gente estrechando manos uno con el otro y su rostro iluminándose, el poder de Dios diciendo, eso es, ellos son hijos de Dios. Todos somos una gran iglesia, una gran persona en Cristo Jesús en la novia. La gloriosa, la venida del Señor está acercándose, es gente congregándose y amándose una a la otra con amor y con el poder de su presencia. Oh, esto es como el cielo, oh, esto es bueno, amén. Oh, cuán glorioso, cuán maravilloso, solo adorando al Señor en espíritu y en poder. Qué tiempo empezar. Sencillamente no hay, yo les dije a los hermanos, no hay lugar en donde parar, no hay lugar aquí que nunca empezamos, así que no terminamos. Sencillamente maravilloso. ¿Cuántos se sienten muy bien en la presencia del Señor? Oh, hermanos, es maravillosa la presencia del Señor aquí. 54. Ahora, la presencia del Señor está aquí para sanar a los enfermos, hacer saludable a la gente. Solo créenle a Él. ¿Le creen a Él? Si podemos creerle a Él, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que eso es la presencia del Señor? Ahora, mientras ustedes, solo denme un momento. Solo un momento ahora y escuche solo un momento. Permítanme probarles a ustedes que es el Espíritu Santo el que está aquí.
Permíteme mostrarles a ustedes que el Espíritu Santo, el mismísimo que habla, el mismísimo que hace las cosas, sabe eso. ¿Cuántos hay aquí ahora que entraron aquí enfermos? Veamos sus manos. Aquellos que tenían una enfermedad, hay gente. Hay un hombre parado allí. ¿Cree usted, Señor? No hay tarjeta de oración repartidas. ¿Pero cree usted que Dios puede sanarlo? ¿Cree usted que Él puede decirme su problema? Está en su costado. Usted va a tener una operación. Correcto. Su nombre es el señor Cartwright. Correcto. ¿Es correcto eso? Mueva su mano. Muy bien. Váyase a casa y sea saludable. Usted no la necesitará. ¿Lo cree usted? 55. Ese hombre cargando a ese bebé en sus brazos, ¿me cree que soy siervo de Dios? ¿Cree usted que esto es el Espíritu Santo? Yo no lo conozco. ¿Es correcto eso? Nunca lo he visto a usted en mi vida. Somos desconocidos. ¿Cree usted que el Espíritu Santo puede decirme cuál es el problema de ese bebé? Tiene una erupción de la piel. Correcto. ¿No es eso correcto? Seguro que sí. Usted no es de aquí. No. Usted tiene un problema del estómago con el que está, con el que usted está sufriendo. Eso es correcto. ¿No es así? Usted es de Kansas City. Muy bien, regrésese. Jesucristo lo hace saludable. Aleluya. Crean ustedes. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Aquí está el ángel del Señor, suspendida sobre esta pequeña mujer, muy pequeña, algo anciana, sentada acá, sufriendo de una hernia. ¿Cree usted que Dios la sanará de esa hernia, hermana? Usted, con la florecita roja en su sombrero. Levante sus manos. Muy bien. Váyase a casa y sea saludable. Amén. Oh, es Dios, es Cristo el Hijo de Dios. Él ha resucitado entre los muertos. Él está aquí. Ahora ponga sus manos uno sobre los otros y ofrezcan una buena oración a su sazón, cada uno de ustedes. Mientras yo pido a alguien, venga aquí, hermano, mientras ustedes tienen sus manos unos sobre los otros. Para mostrar que Dios también sana, yo les pediré aquí al hermano que él ore también. Ore. Entre corchetes del hermano, empieza a orar. Alabado sea el Señor, Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado ¿Crees tú esto? Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 2 de abril del año 1960, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar con el siguiente mensaje titulado Como el águila que excita. Mensaje también predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 1. Dice así, permanezcamos de pie solo un momento para orar. Las reuniones de clausura siempre me afectan por alguna razón cuando nos conocemos uno al otro y nos familiarizamos. Bueno, y empezamos a tener compañerismo. Entonces es tiempo de partir a alguna otra parte. Siempre me hace sentir un poco de tristeza. Pero mirando hacia adelante, yo estoy esperando el día cuando todos nos reuniremos otra vez y tal vez estaremos en un lugar. Si Jesús viene antes que nos encontraremos otra vez en la tierra, en donde ya nunca, nunca nos despediremos más. Me pregunto, ¿a cuánto les gustaría ser recordados ante Dios en esta tarde mientras levantamos nuestras manos en oración? El Señor los bendiga. Inclinemos nuestro rostro solo un momento. Párrafo 2. Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y el Autor de vida eterna, y el Dador de todo buen don, estamos entrando en las sombras de tu misericordia en oración por medio del nombre de Jesús, tu Hijo, para ofrecerte nuestra acción de gracias por esta gran reunión de Tulsa, por lo que ha significado para nosotros. Un lugar en nuestros corazones que nunca olvidaremos. De estas finas personas, aunque yo, tu Espíritu Santo en ellos. ¡Qué compañerismo ha sido! Un pequeño toque del cielo en nuestras vidas, una experiencia que nosotros nunca olvidaremos. Pedimos, Padre, que tu Espíritu siempre permanezca en estas personas,
que de la esencia de esta pequeña reunión cause que surja un avivamiento en toda iglesia por toda la región, que grandes señales y prodigios sean llevados a cabo. Pedimos, Señor, que tú concedas estas cosas. Puestos aquí sobre este púlpito en esta tarde, hay pañuelos y pequeños pedazos de tela que serán llevados a los enfermos y a los afligidos. Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que cualquiera que esté enfermo, que toque estos, que sea sanado. No únicamente es mi propia oración, Padre, sino que es la oración de este gran auditorio lleno de cristianos en esta tarde. Nosotros la ofrecemos unánimas por aquellos quienes están necesitados. Y Señor, pedimos que tú nos bendigas en lo que haremos más adelante en este día. Pedimos por las iglesias en esta noche, que solo haya gloria y gozo indecible en toda iglesia. Danos un gran derramamiento de tu presencia en esta tarde. Que el Espíritu Santo entre en la palabra y que la palabra llegue a estar en nuestra carne y more aquí con nosotros en esta tarde, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Parábola 4. A todos y a cada ministro, a todos los obreros, a los conserjes y a los ujieres y a todos por mí mismo y mi grupo. El hermano David, el hermano Roy, Billy, Paul, Royce, el hermano Free, Shoman, el hermano Jim, Mori, el hermano Jenny y Leo. Todos nosotros queremos darle las gracias a todos ustedes por su bondad y por lo que han significado para nosotros en esta reunión. Ustedes ciertamente han sido muy amables. Tales respetos y amor que nosotros hemos acumulado en nuestros corazones por ustedes nunca será borrado. Es indeleble. Y estamos confiando que Dios les dará sumamente y abundantemente por encima de todo lo que ustedes aún pudieran pensar o pedir, que Dios se los dé a ustedes en la riqueza de la gracia de su Hijo Jesucristo. Párrafo 5. El hermano Tommy Osborne, él está aquí en la reunión. El Señor Dios sea con el hermano Tommy. El hermano Oral empezó esta tarde y creo que se rasgó un ligamento o algo suelto en su pierna y tan pronto que termine el servicio yo voy a ir a orar por él. Y ahora a todo el personal del hermano Roberts y al personal del hermano Tommy y a las iglesias y a todos. Dios sea con ustedes, es mi oración. Ustedes siempre estarán en mi corazón debido a esta ocasión. Y que Tulsa perdure mucho tiempo. Que la obra de Dios permanezca en ella por mucho tiempo en nuestra oración. Y esperamos estar de nuevo con ustedes en alguna ocasión. Y si alguna vez podemos ser una ayuda para ustedes en cualquier manera, yo solía hacer esta declaración. La noche nunca se pondrá muy oscura o la lluvia nunca caerá muy fuerte que no podamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para hacer la vida un poquito más confortable y de bendición para ustedes. Si podemos ser de alguna ayuda para ustedes, solo notifíquenos. Solo llámenos a Jeffersonville, Indiana, Uter 2-1519 o solo llámeme a Jeffersonville. Nosotros podemos enviarles un pedacito de tela de oración, orar por ustedes, sencillamente, cualquier cosa que podamos hacer. Nosotros somos sus siervos en el Señor. Párrafo 6. Así que es una lástima llegar al fin de un servicio como este, cuando estamos teniendo un momento tan maravilloso. Pero tenemos que irnos algún día de todas maneras, sabiendo esto que justamente al cruzar el río, algún día cuando la vida se termine y yo me siente en esa gran mesa que abarcará todos los cielos en la cena de la boda y nos miremos cara a cara uno al otro en la mesa, recordaremos estos tiempos en Oakland. El hermano quiso decir Oklahoma. Sin duda, una pequeña lágrima de gozo pudiera rodar por nuestras mejillas. Y el rey, en toda su belleza, saldrá en su hermoso manto blanco y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y dirá: no lloren más, todo ahora terminó. Entren en el gozo del Señor, el cual ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esa es la hora por la cual vivo. Párrafo 7.
Yo miro allí abajo a mis ministros que están cooperando y veo a muchos de ellos de más edad que yo, probablemente están aquí afuera en las calles con una guitarra y un pandero, pavimentando el camino, poniendo los adoquines y allanando los lugares escabrosos para que este ministerio que el Señor me ha dado pudiera marchar libremente por el camino. Mis preciosos hermanos, yo me siento pequeño pararme aquí arriba y ustedes sentados allá abajo. Correcto. Si hay algún honor que sea dado, que sea para ustedes, que Dios siempre los bendiga ricamente. En aquel día, cuando las recompensas sean repartidas, yo espero estar parado presente cuando yo los vea coronados en su gloria. Hace unos momentos yo estaba hablando con un ministro allá atrás. Él dijo que su nombre era el hermano Natán. Él trabaja entre los judíos. Y él dijo, hermano Branham, la primera noche que usted estuvo aquí, él y su esposa, ella estaba enferma. Y dijo, usted me llamó en la reunión y me dijo quién era yo. Y tocante a mi esposa y su enfermedad. Dijo, ella se ha estado mejorando desde entonces, sintiéndose bien. Y muchas cartas amables y testimonios. Párrafo 8 por último. Ahora, quizás ustedes no tuvieran un pañuelo para ponerlo aquí. Si podemos ayudarlos en alguna manera, enviarles un pedacito de tela. Ahora, habrá una pequeña forma. Nosotros tenemos una lista de oración que va alrededor del mundo. La gente se levanta a todas horas en la noche y cumple una lista de oración. Todas. En la oración estándar del este, nosotros oramos a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3. Esas son las horas del sacrificio del Antiguo Testamento judío. Y oramos, oramos a esas. Y la gente por todo el mundo se levanta a diferentes horas en una gran cadena de oración en la que todos oramos juntos, unos por los otros. Así que yo estoy seguro que Dios oirá la oración. Oímos de cosas tan maravillosas que Él ha hecho y queremos ponerlas en nuestra lista de oración para que oren con nosotros a esas horas. Amén. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Como el águila que excita, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 9 al 16. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje Como el águila que excita. Predicado el 3 de abril del año 1960, párrafo 9. Y ahora, no hay duda que muy pronto yo iré otra vez a ultramar, si es la voluntad del Señor. Nosotros acumulamos un poco de dinero aquí, y a propósito, el Señor me permitió decir eso para que pudiera recordar. Han levantado dos ofrendas de amor, creo yo, para mí. Ustedes saben cómo yo aprecio eso. Ahora, ni un solo centavo será para mí. Eso lo ponen en la fundación de la Iglesia para Misiones de Ultramar. ¿Ven? Y haremos lo mejor que podamos para estar seguros que ese dinero vaya a la gente que no puede oír el Evangelio, que no puede venir. Y haremos lo mejor que podamos. Dios siempre los bendiga ricamente. Es mi sincera oración. 10. Y ahora, si ustedes quieren uno de estos pedacitos de tela de oración, solo escríbanme. Y solo apartado postal 325 o solo a Jeffersonville, Indiana, me llegará. Y si ustedes quieren guardarla en su Biblia, póngala en Hechos 19. Y mucha gente me ha dicho, una señora dijo, creo que su hijo había sido atropellado por un automóvil y él estaba sangrando a muerte debido a una lesión que le había causado el vidrio. Y así que ella corrió rápidamente y tomó ese listón. Ella vivía en el campo y puso el pequeño listón sobre el muchacho y la sangre se detuvo inmediatamente. Y muchas cosas como esa. Una mujer en Alemania, paralizada, se les dice a ustedes qué hacer. Reúnanse con sus vecinos cristianos cuando les pongan sobre ustedes estos pedazos de tela sobre su corazón.
Y ella dijo que después de que todo había sido hecho exactamente de la manera que era, ella había estado paralizado por varios años. Y dijo que cuando ella cumplió eso, ella dijo, Satanás, tú ahora no tienes lugar para nada más, sal de mí. Se levantó de la silla y se fue caminando. Es así de sencillo, ¿ven? Así que si ustedes desearan uno, es sin costo, sin precio. Solo escríbanos y nosotros se lo enviaremos ya orado directamente a ustedes en el correo. Ahora, ustedes recibirán una hoja mimeografiada de cómo hacerlo. Pero recuerden, yo mismo he orado personalmente sobre el pedazo de tela que les enviaremos. 11. Si mi bebé estuviera enfermo o mi esposa o mi padre o madre y yo tuviera confianza en la oración de alguien, yo no querría que fuera la oración del secretario. Yo querría que aquel orara por ellos. Y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Así que ciertamente estaríamos contentos de ayudarlos en cualquier manera que podamos. Ahora, Dios siempre los bendiga. Y todo lo que se ha hecho ha sido hecho tan dulcemente y amorosamente y sencillamente lo apreciamos mucho. Párrafo 12. Ahora, cuando estoy en ultramar, siempre es difícil porque brujos y hechiceros, ellos no tienen miedo de atacarlo a uno. Allá recientemente en un cierto lugar, había como unos 15 brujos a cada lado, echando un encantamiento allí y dijeron que llamarían una tormenta y que sería levantado por el viento. Y lo crean o no, vino la tormenta. Había como unas 30,000 personas y el lugar estaba sacudiéndose tan fuerte como podía. El hermano Angabrit de los hombres cristianos de negocio, ustedes hermanos lo conocen, él estaba sentado detrás de mí. Él dijo, hermano Branham. Yo dije, solo quédese quieto. El Espíritu Santo me envió aquí. Esa es la razón que yo no voy a ningún lugar a menos que Él me envíe primero. Entonces yo sé que puedo ir en el nombre del Señor. ¿Ven? Yo dije, Él me envió aquí y ellos tenían edificado un lugar enorme. Solo que tenía solo tablas como de 2 pulgadas por 4 pulgadas, 5.08 por 10.16 centímetros, y la lona clavada con tachuelas sobre ellos. Y ese lugar estaba elevándose y bajándose, allí como a las 2 de la tarde. Estaba tan claro como podía estar, y esa tormenta vino en 30 minutos, 13. Y yo me detuve y dije, usted no tiene que interpretar esto. Sentí ese poder demoníaco de ambos lados y ellos sentados allí, moviendo sus manos con una pluma cortada, con las tijeras. Ustedes saben cómo ellos lo hacen. Y yo dije, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, tú fuiste el que me envió aquí. Tú eres responsable por el ministerio que yo desempeño por ti. Yo reprendo esa tormenta en el nombre del Señor Jesús. Y se retiró inmediatamente. Los truenos cesaron y el sol estaba brillando en menos de 2 minutos ahí mismo. Y miles se precipitaron al altar y de gente de ideas comunistas y todo. Y cómo yo no puedo pararme aquí y contarles testimonios porque de mis propias reuniones. Sería mejor si los otros lo hicieran. Pero las bibliotecas, yo diría que habría una enciclopedia. Habría tantos libros escritos de lo que yo he visto al Señor Jesús hacer en mi propio ministerio pequeño. ¿Qué piensan ustedes que sería con tales hombres como el hermano Tommy Osborne y el hermano Oral Roberts? Es grande. Nuestro Señor es grande. Ciertamente lo es. Párrafo 14.
Ahora, yo quiero leer algunas escrituras en esta tarde y yo tengo algunos lugares escritos aquí. Si llego a ello y luego estamos, creo que mi hijo me dijo que él repartió algunas tarjetas de oración y vamos a orar por los enfermos. Si nunca los vuelvo a ver otra vez a ninguno de ustedes, si yo nunca los veo en esta vida, cuando yo los encuentre en esa puerta, antes que entremos para estar delante de Cristo, las visiones de Dios son verdaderas y reales. El ángel del Señor en esa columna de fuego y luz, Dios Todopoderoso me ayude, mi juez está allí. Es verdad. Eso es para que ustedes sepan que es verdad. Dios es verdad. Él no puede ser falso y ser Dios. Él no puede ser falso porque Él tiene que ser real. Si algo es falso, es Satanás. Pero esa luz, yo la he visto, la he mirado, y para mí, por favor, perdónenme si yo estoy actuando sacrílegamente, pero para mí es la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, porque moró en un hombre llamado Jesús, quien era el Hijo de Dios, y la vida que él vivió es producida otra vez hoy en día por la misma cosa. Párrafo 15. Él dijo, yo vengo de Dios y voy a Dios. Todos nosotros sabemos eso. Yo vine de Dios y voy a Dios. Él dijo, yo soy el yo soy. Ese era la columna de fuego. Ese era el ángel que estaba en la zarza. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Regresó de nuevo y él está en la misma forma hoy en día. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes dicen, Jesús era. Bueno, yo no soy. Yo estoy hablando tocante a Dios que estaba en Jesús. Cuando Pablo iba en su camino a Damasco, una luz lo tumbó, una columna de fuego. Ninguno del resto de ellos la vieron. Pero Pablo la vio, tanto así que lo cegó, y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él había regresado a Dios, de donde él vino. Para mí, es él otra vez hoy en día, terminando su obra en nosotros, la iglesia, en los últimos días. 16. Abramos en Deuteronomio 32:11 para una pequeña base de un texto y procuraremos tener la fila de oración y salir dentro de una hora si es posible. Entre corchete, una profecía fue dada por una mujer en audiencia. Oh Dios, Padre, cuán humildemente en mi corazón yo acepto eso. Guía mis pies, toma mi mano, Señor. Que yo nunca llegue a ser una piedra de tropiezo para ninguno, sino que yo sea una piedra de peldaño para todo viajero. Concédelo, Señor. Que yo nunca haga nada en mi vida que represente vagamente tu nombre o tu causa. Y yo haré todo lo que pueda para servirte. Te doy gracias por esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Continuamos. Mensaje como el águila que excita. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 17 al 24. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje como el águila que excita. Párrafo 17. ¿Cuánto humilla eso mi corazón? Deuteronomio 32:11. Como él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Otra profecía es dada. Como damos las gracias al Señor por tener su espíritu obrando entre nosotros en nuestros medios. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso no es mucho para la lectura de la Escritura, pero ella es la palabra del Señor. Hay lo suficiente ahí como para que quizás Dios nos dé un contexto de esto para los siguientes 20 o 30 minutos.
que cause al pueblo que despierte y piense del Señor Jesús. 18. Saben ustedes, en una ocasión yo leí una historia hace unos cuantos años de la vida de Abraham Lincoln, que había un hombre en la prisión y él estaba bajo un cargo federal y él iba a ser fusilado y un buen amigo de él fue a donde el presidente Abraham Lincoln, un maravilloso hombre cristiano, y él dijo: Señor Lincoln, yo sé que usted es un buen hombre, que usted es un cristiano, y bajo esta condena federal, que este hombre ha transgredido una ley de las regulaciones del ejército, él es mi amigo, y no quiso hacer eso, él es culpable de hacerlo, él no quiso hacerlo, no le, por favor, usted es el único hombre que puede salvar su vida, ¿no le salvará usted su vida? Y el señor Lincoln, en su cortesía, cogió su pluma y escribió en el pedazo de papel, porque él no estaba en su escritorio en esa ocasión para ponerle un sello oficial. Y así que él escribió en él: yo perdono a este hombre, y firmó su nombre, Abraham Lincoln. 19. El precioso amigo de este hombre corrió tan rápido como pudo a la prisión y dijo: oh, amigo mío, tú estás libre. Tú estás libre. Aquí está el nombre del presidente en este pedazo de papel. Tú estás perdonado. Y el hombre dijo: no te burles de mí, pues estoy para morir ahora, porque estoy sentenciado a muerte. Y aquí tú vienes para burlarte de mí con un pedazo de papel. Si ese pedazo de papel fuera el perdón de Abraham Lincoln, estuviera todo decorado con sellos y demás. Él dijo: pero mira, este es el nombre del presidente. Tú estás perdonado. Y el hombre volteó su espalda a ello y no lo escuchaba. A la mañana siguiente, al amanecer, el hombre fue fusilado ante un pelotón de fusilamiento. Ahora, aquí está un perdón del presidente que dice: no maten al hombre, firmado un día antes. Al día siguiente, el hombre fue fusilado. Entonces el caso fue juzgado en los tribunales federales. Y cuando el Tribunal Federal de los Estados Unidos de América, juzgó el caso. Esta fue la decisión del tribunal. Un perdón no es un perdón a menos que sea recibido como un perdón. Párrafo 20. Y de esa manera es la palabra de Dios. Es sanidad para ustedes. Si ustedes la reciben como sanidad, es un perdón para ustedes. Si ustedes la reciben como un perdón, toda bendición aquí adentro es de ustedes si la reciben de la manera que Dios la ha escrito. Como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, los toma en sus alas y los lleva. ¿Cuántas veces he pensado que Dios compara su heredad a águilas? Entonces yo encuentro en la Biblia que Dios mismo se llama un águila. Él es Jehová águila. ¿Y cómo haría él eso? Así que yo soy un naturalista. Así que yo, mi primera Biblia fue la naturaleza. Si ustedes solo observan de la manera que obra la naturaleza, ustedes pueden encontrar a Dios. A donde quiera que ustedes miren, ustedes verán a Dios, si ustedes reciben a Dios en el corazón y la observan. Ahora, cuando ellos hablan de reencarnación y cosas, eso es tontería, no puede ser. Nos damos cuenta que una planta muere, desciende a la tierra, la semilla se pudre, vive otra vez, es resurrección. Y todo el cristianismo está basado en resurrección. Y nosotros podemos ver que eso es verdad. Muerte, sepultura, resurrección. Los veranos, los inviernos, toda la naturaleza encaja. 21. Mi primera Biblia fue observar cómo esos árboles morían, cómo los retoños salían otra vez, cómo el viento los volaba, volvían a salir de nuevo, cómo la florecita moría, vivía otra vez. Y todas esas cosas diferentes me hicieron saber que había un poder de resurrección en alguna parte. Ahora, el árbol tiene vida perpetua. Nosotros tenemos vida inmortal. El árbol llegará a su fin. Nosotros nunca podremos. Nosotros tenemos vida inmortal. 22. Ahora, yo empecé a estudiar el águila cuando yo leí esto. ¿Qué del águila? Me di cuenta que el águila es una ave muy rara. Puede volar más alto que cualquier otra ave que hay. Es una ave especialmente formada. Edifica su nido en las rocas, allá muy alto. Es una ave muy rara.
Y otra cosa, sus plumas están tan fuertemente ancladas que uno casi no puede, uno no puede sacarlas con unas tenazas. Es un ave enorme, gigantesca, una de las más grandes que hay. Y es una ave muy rara, pero está especialmente formada porque tiene un trabajo especial que hacer. La palabra águila significa el que rasga con el pico y come con el pico, una cosa muy hermosa con referencia a la palabra de Dios, alimentar de boca a boca, Dios alimentando a sus hijos. Entonces edifica su nido en lo alto y eso es para un propósito. Y todo, ahora, si al águila se le dio una gran ala poderosa, es para liberación. Y otra cosa que el águila hace, que es extraño, él renueva su juventud. El águila después de cierto tiempo sencillamente se renueva y regresa un águila joven otra vez. Ella misma regresa, ella renueva su juventud. Ese es el otro tipo de la iglesia, del pueblo de Dios. Nos ponemos todos deprimidos y como rancios. Luego de repente el Espíritu Santo viene y nos renueva otra vez. Dios renovando la experiencia y la juventud de su iglesia, dándoles una nueva experiencia. Ese es el tipo del águila. Párrafo 23. Hace algunos años yo solía cabalgar mucho en un rancho y estábamos en el río Fatigoso en Colorado. La asociación Hereford apacienta allí en esos pastos, Arapaho y demás, y arriba en las montañas de los alrededores, y nosotros solíamos llevar el ganado allá arriba. Y luego en el otoño teníamos que buscarlo otra vez, ponerlo en el bosque nacional, y luego plantábamos nuestro pasto en las partes más bajas para alimentarlo durante todo el invierno. Y yo iba allá cada año a cazar. Todavía voy. Y un amigo mío y yo regresábamos después de que toda la gente de la ciudad se había ido y había balanceado a las ciervas y cervatos y a las hembras y alces machos rezagados que estaban en las partes bajas. Bueno, siempre subimos muy alto, en donde no cualquiera puede entrar, y acampamos allá. Él toma la del este, la ramificación del este, o la del oeste, y yo tomo la otra. Pasan varios días antes que nos volvamos a encontrar uno al otro. Párrafo 24 por último. Y yo nunca olvido el año en el que no había venado. Fue en octubre cuando la temporada entró. Y si nieva en la montaña, bueno, quizás en octubre haya una tarde muy hermosa. Quizás en otra hora más estará nevando, luego lloverá y la nieve se disipará, y luego saldrá el sol. Sencillamente es un clima variable. Pero entonces cuando cae la nieve, hace al alce y al venado, esos grandes que se quedan en lo alto, lejos del ruido de la civilización, los hace bajar a los valles. Allí es en donde uno, por lo general, obtiene el trofeo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura como el águila que excita Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Continúa, hermana Edith, en los párrafos 25 al 31. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje como el águila que excita. Párrafo 25. Ese año la nieve todavía no había caído y yo estaba allá muy alto y había dejado mi caballo algunas millas atrás y lo até de la manera que estuviera mucho lugar y algo de pasto para que pudiera comer. Y yo subí muy arriba hasta el límite de la vegetación arbórea, allí arriba, mirando. Esa tarde vino una tormenta soplando por las montañas y el trueno tronando y los rayos relampagueando. Y me paré detrás de un árbol y me quedé detrás del árbol hasta que terminó la tormenta. Se había bajado a la espesura de los árboles del bosque. Allí había echado por tierra algunos árboles y yo estaba parado detrás del árbol, esperando que pasara la tormenta, parado allí pensando. Y yo tenía mi rifle reclinado contra el árbol. Y luego, cuando la tormenta había terminado, yo estaba pensando tocante a Dios, de cuán maravilloso Él era. Y mientras la tormenta soplaba, los vientos fríos comenzaron a venir y helaron mucha del agua que estaba en los siempre verdes.
como carambanos colgando. Luego, cuando el sol salió, muy allá en el oeste, yo podía ver el sol asomándose a través de la hendidura de la montaña y miraba como el ojo de Dios. 26. ¿Saben ustedes? Dios está en donde quiera. Ustedes sencillamente pueden verlo a Él en donde quiera. Si solo lo buscan, Él está allá. Ustedes tienen que verlo. Él estará aquí. Él está aquí ahorita mismo. Si ustedes solo miran alrededor, ustedes lo verán. Luego, cuando yo estaba parado allá, miré esa puesta de sol y levanté mis manos y dije, oh gran Jehová Dios, tus ojos recorren toda la tierra. Justo en ese momento, yo oí el bramido de un alce macho. Él se había separado de la manada durante la tormenta. Y él estaba haciendo ese chillido muy agudo de esa manera. Acá en otro lugar. Y muy arriba, en la ladera de la montaña, el lobo gris empezó a aullar. Y la compañera le contestó allá, al pie de la montaña. Miré alrededor. Y atravesando el valle de una montaña, atravesando la división, había un arco iris. Bueno, sencillamente, a donde quiera que miraba, allí estaba Dios. 27. Mi madre es media india. Ella salió de las reservas y de los indios Cherokee. Y mi madre recibía una pensión. Mi conversión nunca quitó eso de mí. Hay algo tocante a los bosques y a las afueras que yo amo. Cuando yo oí a ese lobo aullar y a la compañera contestándole, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Yo oí ese alce macho bramando allí por su manada. Ella le contestó. Yo miré el arco iris y dije, sí, allí está Dios otra vez. Él es el alfa y la omega. Él es los colores, el pacto en el arco iris. Dios está en donde quiera, si tan solo lo buscan a Él. 28. Me puse tan feliz que sencillamente levanté mis manos y las lágrimas estaban rodando por mis mejillas. Yo corrí dando vueltas alrededor y alrededor y alrededor de ese árbol. Yo sencillamente estaba teniendo un gran momento y por 30 millas, 48 kilómetros, no había nadie, solo brincando y gritando a todo lo que daba mi voz. Honestamente, si hubiera habido alguien observándome, hubiera pensado que alguien que me había salido de una institución para dementes estaba allí, pero a mí no me importaba. Yo estaba teniendo un buen momento. Yo estaba adorando al Señor mi Dios. No me importaba lo que alguien más pensara. Y yo sencillamente estaba teniendo un buen tiempo, solo dando vueltas alrededor y alrededor y alrededor de ese árbol. Y yo paraba y escuchaba a ese lobo, y lo escuchaba. Y otra vez gritaba y otra vez daba vueltas alrededor y alrededor del árbol. 29. Yo inquieté a alguien y había allí una pequeña ardilla de pino. Yo no sé si ustedes saben o no aquí en Oklahoma lo que es eso. Solo es una cosita ruidosa, como así de larga. Es el policía de traje azul de los bosques. Es sencillamente, ella hace tanto ruido y no puede hacer mucho. Y ella brincó a un tronco y empezó a chatara, chatara, chatara. Tan animada como podía. Y yo pensé, no hay necesidad para que tú te inquietes. Yo estoy adorando al Señor. Si no te gusta eso, observa esto. Y di vueltas alrededor y alrededor y alrededor y alrededor otra vez, tan rápido como podía. Y yo dije, ¿no es eso maravilloso? Tu Creador, mi Dios. Y ahí vamos otra vez. Di vueltas alrededor y alrededor y alrededor de esa manera. Y me fijé que la ardillita inclinaba su cabecita hacia un lado y miraba hacia esos árboles echados por tierra. 30. No parecía que yo la había inquietado. Había algo más que la había inquietado. Bueno, yo pensé, no pienses que estoy actuando raro, porque yo no estoy actuando raro para mí mismo. Y yo sé que Él me está bendiciendo. Así que vale más que te unas conmigo. Y así que sucedió que miré y la tormenta había forzado a que bajara una grande águila. Y la había forzado a que bajara
Ella había estado abajo, probablemente comiendo. Ella no podía coger su manal para subirse por encima de la tormenta. Así que la forzó a que bajara entre los matorrales. Allí estaba ella, bajo esos matorrales allí. Y eso era lo que estaba inquietando a esta pequeña ardilla. Y ella la estaba vigilando muy de cerca de esa manera y haciendo chátara, 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 chátara. Como que si ella iba a despedazar a esa águila. Bueno, ella no era lo suficientemente grande como para despedazar nada. Así que estaba parada sobre ese tronco, su colita enrollada hacia arriba de esta manera y chátara, 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 chátara. Yo pensé, bueno, no te inquietes, ella no te va a hacer daño. Y esa grande águila saltó a una rama de esa manera. Y yo pensé, oh Dios, allí estás tú en ese llamado de lobo. Allí estás tú en el llamado de lo salvaje. Allí estás tú en la puesta del sol. Allí estás tú en el arco iris. Porque pusiste esa águila delante de mí. ¿Qué está haciendo esa águila allí? Yo no puedo verte a ti en esa águila. 31. Yo observé esa águila. Yo dije, la miré, sus grandes ojos grises. Ella no se estaba fijando tanto en esa ardilla de pino. Ella me estaba observando a mí. Yo podía ver esos grandes ojos observándome. Y yo pensé, bueno, sí, yo puedo ver a Dios en esa águila. Porque ella no tiene miedo. Hay algo tocante a ella que no tiene miedo. Yo dije, intentaré y veré si ella tiene miedo. Yo dije, oye amigo, ¿sabes tú que yo pudiera matarte? Yo dije, este es mi rifle, yo pudiera matarte. Ella solo alzó su vista y me miró de esa manera. Y me fijaba que ella movía sus alas. Yo dije, ya veo, esa es la razón. Tú no tienes miedo, porque Dios te dio dos alas. Y tú sabes muy bien que pudieras estar entre esos árboles allá antes que pudiera aún agarrar ese rifle en mi mano. Yo pensé, si tú puedes confiar en tus alas dadas por Dios para huir del peligro, ¿cuánto mucho más debiera confiar la iglesia con un espíritu del Espíritu Santo dado por Dios entre nosotros para huir de cosas, salir de ellas así de esa manera? Y yo la observé como ella movía esas alas mientras alguien me dijo en una ocasión, hermano Branham, ¿no tiene miedo de cometer un error? No, señor, no mientras que yo pueda sentir ese algo alrededor de mí. Eso está bien, eso está bien, mientras Él esté allí. Es Él haciéndolo. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿No? Amén, amén, hermana Di, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje como el águila que excita. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 32 al 38. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Como el águila que excita. Párrafo 33. Hermanos, Dios hizo al águila. Ahora, si ella no tuviera, si el halcón sí, hermano. Párrafo 33. Al 40, ¿verdad, hermano? Sí. Párrafo 32. Y yo observé al águila por un largo rato y ella vio que yo la amaba bastante. Yo no iba a dañarla y así que ella no tenía miedo, pero ella solo se nauseó con ese chátara, 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 chátara. Y ella se cansó de eso. Así que ella solo dio un gran salto. Aleteó como dos veces. Y luego yo entendí que porque aquella me interrumpió al estar gritando. Esa águila nunca más aleteó. Solo parecía que ella subía como colocar sus alas. Y cada vez que venía el viento,
ella se subía más alto y el aire venía y ella se subía más alto y no, y yo me quedé allí y la observé hasta que llegó a ser solo un punto pequeñísimo. Y yo dije, oh Dios, eso es. Ella se cansó de ese chátara, chátara, chátara. No es correr de iglesia a iglesia, unirse a esta y unirse a la otra. Es solo conocer cómo colocar sus alas en el poder de su Santo Espíritu. Cuando Él viene, solo suba. Suba, suba, suba. Sálgase de esta chátara, chátara. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Ustedes están todos equivocados en esto. No hay tal cosa como sanidad divina. Solo suban por encima de eso. Solo permitan que el Espíritu Santo suba y suba alejándose. Solo sigan subiendo. Muy bien. Allá y más alto y muy allá donde ya no se podía oír. Párrafo 33. Hermanos, Dios hizo al águila. Ahora, si ella no tuviera, si el halcón tratara de seguir al águila, él se desintegraría en el aire. Si un cuervo tratara de seguirla, se le caerían las plumas. Ella es un ave hecha especial. Dios compara a sus profetas a águilas. Un profeta sube alto en las esferas, en donde él puede mirar muy lejos. Ahora el águila tiene grandes y poderosas alas que le pueden subir allá. Pero si sus ojos no se comparan con sus alas, se cegaría cuando subiera allá. Esa es la razón que un halcón, tratando de llegar a ser un águila, cuando él sube muy alto, no puede ver de todas maneras. Así que no le haría nada bien subir allá. ¿Ven? Ella es un ave hecha especial. Y un cristiano es una persona hecha especial. Eso es exactamente correcto. No hay necesidad de ir a la iglesia a menos que ustedes tengan algo que les diga que todo está allí. Bien, es algo especial que Dios hace por ustedes. Esa águila puede subir tan alto al grado que uno no la puede ver y ella puede ver todo lo que está moviéndose en la tierra. El objeto más pequeño, su ojo está tan extraordinario. Párrafo 34. Hace algún tiempo, hace 3 o 4 años, mi niñita y yo íbamos caminando allá en el zoológico en Cincinnati. Yo la llevé a ella un sábado en la tarde, mostrándoles a ellas las diferentes cosas. Y la pequeña Sara y yo caminamos por allí. Ella era entonces una niña pequeñita, como de unos 3 años de edad. E íbamos caminando por allí. Iba allí una grande águila en la jaula. Y a mí siempre me ha molestado el ver animales enjaulados. Yo no sé, a mí sencillamente me molesta ver a un canario. Miren, yo no los estoy reprendiendo sobre sus pequeñitos y cosas, pero a mí no me gusta ver nada en una jaula. Yo sé lo que es estar enjaulado en una religión en donde uno no tiene libertad. Y yo quiero, a mí me gusta estar libre. Párrafo 35. Es igual que que darle a su canario todas las vitaminas que usted pueda para que desarrolle las plumas buenas, las alas buenas, y luego mantenerlo en una jaula. ¿Qué provecho le hace a él? ¿Qué provecho hace el enviar predicadores y a seminarios y demás y educarlos y todo de esa manera y luego enjaularlos diciendo los días de los milagros han pasado? No hay tal cosa. ¿Qué provecho hace el educarlos para, hermano? A mí me gusta algo libre, en donde uno puede volar, uno mismo ejercitarse. Una religión que le permite ser libre. Párrafo 36. Yo me fijé en esa grande águila. Ellos apenas le habían capturado y la habían puesto en la jaula. Y yo pensé que esa era la cosa, la,
era la escena más triste que alguna vez había visto. Esa grande águila estaba acostada allí en el piso cuando yo llegué. Sus enormes alas extendidas, las plumas estaban todas arrancadas de su cabeza y alrededor de su cuello y la punta de sus alas. Yo la miré. Ella se arrastró a lo largo de la jaula. Ella miró de nuevo a lo largo de la jaula de esa manera y ahí iba de nuevo y golpeó esa jaula con su cabeza y sus alas. Solo aleteando, las plumas se le caían. Ella caía hacia atrás, se levantaba otra vez, alzaba su cabeza de esa manera y miraba hacia arriba y volaba tan fuerte como podía y golpeaba sus alas y la cabeza contra ella y hacia atrás. Se quedaba acostada allí y sus grandes ojos se movían para todos los lados. Miraba hacia arriba. Oh, yo pensé, esa es una de las escenas más tristes que un hombre pudiera mirar. Ella es una ave celestial. Ella nació para remontarse en los cielos y aquí por medio de los trucos y ardides del hombre, ella está enjaulada. Ella es una ave celestial. Ella casi no sabe nada tocante a la tierra. Tiene que vivir en los cielos, acostada allí mirando hacia arriba donde ella realmente debería estar, en donde su corazón anhelaba estar, pero había rejas entre ella y eso. Párrafo 37. Yo pensé que era una escena triste, hasta que una vez yo vi a los hombres que Dios creó a su imagen, enjaulado en denominaciones y cosas, que no creen en sanidad divina, enjaulados en lugares en donde ellos no podían ser libres. Sus espíritus nacidos del cielo, enviados de Dios en ellos de esa manera, pero enjaulados para que ellos no se puedan salir. Ver hombres y mujeres caminando en las calles vestidos inmoralmente, en cantinas, enjaulados, cuando ellos deberían ser hijos e hijas de Dios, libres, y casi se sacan sus sesos golpeándose contra algo, tratando de libertarse. Párrafo 38. Oh, Dios, si yo hubiera tenido el poder, la autoridad, yo hubiera comprado esa águila y soltado para que estuviera libre donde ella quisiera ir. Esa es una cosa horrible, el enjaularla, pero cuán horrible es que tomen a los hijos de Dios y que los enjaulen en un lugar en donde ellos están realmente el espíritu de que ellos quieren salir allá y hacer algo. Y entonces alguien dice, no hay tal cosa como sanidad divina, no hay tal cosa como el poder del Espíritu Santo, no hay tal cosa como esta. Los pone dentro de una jaula. Hermano, permíteme decirle a usted, hay una libertad. Párrafo 39. Amén, en hermana, una ocasión. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenemos un tiempito todavía. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 39 al 45, con este mensaje como el águila que excita. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje como el águila que excita. Párrafo 39. En una ocasión un hombre atrapó un cuervo y lo ató, porque se metía en el maizal y él y los pájaros empezaron a volar sobre él diciendo, ven Juan Cuervo, vamos al sur, el tiempo del invierno está próximo. Él se debilitó tanto que casi no podía caminar. Había un hombre bondadoso que pasó por allí un día y dijo, ese pobre cuervo le cortó las ataduras. Y cuando él lo hizo, los otros cuervos vinieron y dijeron, ven Juan Cuervo, vamos al sur. Pero él había estado atado por tanto tiempo al grado que solo caminaba alrededor. Y decía, no puedo, no puedo. Él no sabía que estaba libre. De esa manera es el hombre hoy en día. Usted no sabe que Jesucristo lo hizo libre a usted, hermano. Salgamos de eso, vayamos a alguna parte. Dios nos hizo libre. No se muera de hambre. Dios tiene bendiciones pentecostales por todos los cielos y fuentes de su bondad que no hemos aprovechado. Vayamos a obtenerlas y el que quiera, venga. Venga, tome del agua de vida gratuitamente. 40.
del águila. Ella construye su nido en lo alto, en las rocas. Ella es como la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que está puesta sobre el monte, que da luz, está en lo alto. Tiene ambiciones altas, debería tener inspecciones altas, expectaciones, quise decir. Debería tener expectaciones altas porque nosotros hemos estado esperando que Dios haga algo. Si ustedes vienen aquí esta tarde diciendo, bueno, yo oré, si yo paso por la fila de oración, qué bueno. Bueno, si Él me dice que yo estoy saludable, si el Señor me permite saber, yo no tengan expectaciones como esas. Pero si él no lo hace, entonces yo no recibiré nada. Sus expectaciones no son muchas. Venga a la iglesia esta tarde. Si ustedes están enfermos diciendo, yo estoy esperando irme a casa saludable, yo no me voy a ir hasta que suceda. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, digan, yo me quedaré aquí, me pudriré en este lugar o recibiré el Espíritu Santo. Yo vengo aquí entre gente con el Espíritu Santo. Yo vengo aquí en donde está el Espíritu. Yo me quedaré aquí mismo hasta que lo reciba. Bien como Barry Robinson, cuando él entró en el maizal, él dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses a la tierra, vas a encontrar un montón de huesos de Barry Robinson tirados aquí. Esa es la manera de hacerlo, exactamente. Nosotros lo tomamos muy descuidadamente. 41. Un hombre en una ocasión estaba tratando de buscar a Dios y cada vez que él decía, yo soy salvo, el diablo le decía, no, tú no lo estás. Y un día él clavó una estaca. Él dijo, Satanás, de aquí en adelante yo apuntaré hacia esta estaca. Este es el lugar en donde yo cumplí con los requisitos de Dios, aquí mismo. Ustedes claven su estaca justo al lado de su asiento en esta tarde, diciendo, Satanás, aquí mismo es donde toda duda se va a quedar. Y yo voy a emprender el vuelo con el que está esta tarde. Perdón. Y yo voy a emprender el vuelo con él en esta tarde. Yo voy a aceptar exactamente lo que él me dijo que yo podía hacer, si ustedes lo creen. 42. Esta águila, cuando ella está lista para construir su nido, ella se va muy alto a la roca, construye su nido en lo alto, porque ella quiere proteger a sus polluelos. De esa manera lo hace Dios. Él eleva a su iglesia en un lugar. Si ustedes sencillamente lo dejan, sí, Él los pondrá a ustedes en un lugar en donde estará lejos de los buitres de la tierra. Seguramente que Él lo hará. ¿Cuán diferente es con la gallina? La gallina también es una ave, pero ella construye su nido allá en alguna parte del corral, en la tierra en donde los comadrajes y las serpientes y todo lo demás pueden llevarse a sus pollos. Ella no sabe nada tocante a lo celestial. Sin embargo, ella es una ave. Quizás es un hermano denominacional, pero él está en la tierra. Él no sabe nada tocante a lo celestial. O volar alto en algún lugar allá muy arriba en donde está azul y hermoso. 43. La madre águila. Cuando ella hace su nido, yo las he observado a ellas en muchas ocasiones salir y agarrar los grandes palos y ponerlos en esas rocas y jalarlos allá con su gran pico, sujetarlos y tomar zarzas espinosas y sujetarlo con ellas. Y el interior del nido está hecho mayormente de zarzas espinosas para sujetar en su lugar esos palos grandes que ella lleva allá arriba. Pero ella ancla ese nido para que no haya ninguna tormenta que lo pueda derribar. 44. Estoy contento sobre esta roca. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Qué clase de roca? Una revelación espiritual. ¿Quién dice a los hombres que ese es el Hijo del Hombre? Unos Elías, otros Moisés. ¿Pero qué de vosotros? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca aprendiste esto en un seminario. Tú nunca aprendiste esto por medio de alguien diciéndotelo a ti, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti.
Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer con ella. Las tormentas de la vida nunca las sacudirán. 45. Esa es la razón que él dijo que él era un águila. Él edificó el nido, entonces la madre águila, preparándose para que nazcan sus polluelos. Ella sale y ella toma todo lo que ella puede, hojas blandas. Ella las toma con un gran pico y las mete en los rincones y arregla todas las espinas por todos lados para que no pinche a los polluelos. Ella sale y caza un cordero y un conejo o algo. Se come la carne y entonces toma el pelo, el pelaje de él y cubre todo el nido. Oh, ella lo hace muy hermoso para sus polluelos que están por venir. De esa manera lo hace también Jehová Águila. Él lo arregla todo bien. Oh, hermanos, cuando nace el nuevo bebé, bueno, en el reino de Dios, él solo, él piensa que él puede caminar, pero siempre se está golpeando y corriendo por todos lados. Pero él está teniendo un buen momento. Él está en el nido, en donde está todo cubierto de plumas. Como ustedes saben, las pequeñas, las caídas no duelen. Y así que de esa manera lo hace la madre, Jehová Águila. Ella arregla su nido muy blando y hermoso para sus polluelos que van a nacer. 46. Amén, hermana. Bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Erika. Mis amados hermanos, hermanas, hemos concluido con el compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Si es la voluntad de Dios, mañana continuaremos con este mismo mensaje titulado Como el Águila que excita, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 3 de abril del año 1960. Vamos a darle gracias por esta bonita tarde y noche. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por las instrucciones que tú nos has dado, Señor, como soldados de la patria celestial. Nos estamos perfeccionando con tu palabra. Tú nos has dado, Señor, unas dos poderosas alas como el águila, Señor, que es el Nuevo y el Antiguo Testamento, Señor, que derribará todas fronteras y no habrá obstáculos, oh Padre amado. Pero si creemos, gracias, Señor, conocemos todas estas cosas porque Apocalipsis 10:7 vino en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre, mensaje glorioso, mensaje que ha dado la vuelta en el mundo, Señor. Y esto es la razón, es el motivo que nos reunimos, Señor, para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará presente, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, que uncas a cada uno de vuestras almas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
acceso a vos. Soy una gentil que necesita saber más. Dime más sobre este Dios, hacerme dimensiones y yo se cree destinado a este mundo sobrenatural. Thank you.